Silencio. Pusieron. ¿Cómo se encuentran, papus? Sean bienvenidos a este directo de domingo, Domingazo Pro. Ahí tengo unas buenas civils, a ver qué pedo. Maestro Miguel Durán, primer comentario, bienvenido de Arqueto Benítez. ¿Cómo se encuentra? Arkman Cruz, un saludo. Jordan Pablo, bienvenido. Maestro Leo Petrov, bienvenido. Dice uno, pero no fue el cuatro. Maestro Franco Leonel, Fer Álvarez, bienvenido. Harry Heller, un saludito. Sebastián Talvaro, bienvenido. Master, mi buen Snowell, maestro, bienvenido. Marita Poderosa, Payán, mira, Marita y Payán comentaron justo ahí, como que se viene una civil, Marita contra Payán, la venganza del conejo, no, sería la venganza de la lechuga. Es que a Marita siempre la trolean. Ahí en el de colaboradores sí ganó, pero ganaron con guión, güey. Fowler hizo una jugada magnífica. Lorenzo Martínez, Leslie Luna, maestro Alan Diego Salcido, mi buen Payán, Alex, mi buen, mi amor, Alito, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Tengo el plato, que dice Alito, mi Alito, ¿te acuerdas de ese día? No mames. Saluditos, mi Alejandro Domínguez, Jane Binsmoke, maestro Gerardo García, Noemí García, el Chino Arcendis. Es que un día hice Sings aquí en el stream y apunté a todos y él estaba. Éramos bien poquitos, como 20 personas en el directo nada más. Paquito Budiño, Venom Shredder, un saludito, bienvenidos. Pura G. La G significa hola. Básicamente, si ponen G, significa hola. La gente utiliza la G para hacer el primer comentario. De hecho, hoy el primer comentario de Maestro Miguel fue una G. Vania, ¿cómo estás? Arturo López, Jan Crawford, un saludito. Mira, en el de colaborar siempre jugamos ese tipo de partidas. Ahorita vamos a llegar a 1400, es el plan. Llegar a 1400 y a partir de 1400, pues a ver. Bueno, es la meta, llegar a 1400. Pero van a ver civiles. Está Leo Fredo, listo para los chingazos. Nuestra Marita le iba a invitar o a Payán, o a una jungla. Y me invitaron a cualquier jungla, pero están jugando, no hay pedo, vamos así. Vine a ver esos programas intensos, maestro, bienvenido aquí a ese lugar. Noemí García, César Aquino, maestro Camilo Leiva, Sebastián Segal, un saludito. Eleonor Luz, saludito. Leslie, la G siempre representa un placer, ya sea el G o ser el primer comentario en el stream de Lee House. Espera, ¿qué? La G, oh, está cabrón, está chingona la G, la neta, está perrona. La G. No lo había pensado, maestra Leslie. Anda muy acertada esta noche. Valeria, ¿cómo estás? Eduardo García, bienvenido. Emilio Loaiza, saluditos. José Pablo Ángel Huguento, un saludito. Maestro Alejandro Cruz, el bellaco, bellaco man, bellaco pro, bellaco master, ¿cómo te encuentras? Oli, salúdame. Canek Navarro, bienvenido. Keenan Chris, un saludo. John Crawford, Carlos Rodríguez, maestra Zully, que anda por ahí. Anthony, un saludito. Karina Anaí, un saludito. Gambit, milagro el bellaco, güey. Hasta uno se siente, aquí anda el pinche bellaco, güey, qué chingón. Cae bien, cae muy bien. Amigos, bueno, yo siempre le voy a reconocer que él juega con una sola mano. Él juega con una sola mano y juega muy bien. Acaban de hacer una donación, Saiyajin. Las primeras estrellitas del directo, maestro Alex Flores. Gracias, Oli. Saca Lucario, jungla. No mames, nos van a chingar, saco esa madre. Saludit. No, ojalá. Carlos, Mono, Venom, Dani, vámonos. Creo que Dani juega jungla con Charizard, ¿no? Creo que. O es el otro Dani. Es que hay varios Danis. Arnold, CR, Contreras, John, Paulo César, Eric AC, Jordi, Fabián, Andrés, bésame, bebé, dice, ah, perro, anda con todo, mi bellaco. Ah, ¿en serio? Jaja, qué hermoso, cuando te conoce quiero ver esa reliquia.
Ahí está, la pinche plato, ahí está. Está bien sucio, está bien sucio, porque lo puse boca arriba y le dio polo, pero aquí está esa madre. Aquí está esa madre, mira. Ahí está, mira. Ahí lo tengo guardado. Ahí dice, ahí todo, güey. Está toda la... Eran todos los views que habían en ese stream. Era toda la gente que había en ese stream. Aquí está. Me agarró apuntando a todos. Éramos como 20, 30. No éramos muchos. ¡Susu! A ver. Duren. Ah, mi amigo, es mi amigo. La banda que me conoce sabe que trata de ser cálido con todas las personas porque me caen bien. Buenas noches, listos para el domingo pro con la jugada del Sky con su gorda anotadora. A ver, la gordita anotadora. Buenas, maestro. Yat Márquez Suri me dice, yo apenas me voy a conectar, ahorita te metes, güey. Saludos desde el gabacho, Jan Crawford, te hace el gabachito. Olive Gengar, no juego esa madre, voy a... Si voy Gengar, voy a trolear, por eso no lo pongo. Casi no juego Speedsters, la banda más allá sabe. Con estrellitas. El antojo que traía bien a Maruchan. Oli, hoy sí voy a Azumarill. Sí, perfecto. Sí pongo a Azumarill. Me la ganaron, güey, me la ganaron. Pero sí, sí la juego, sí me gusta. De hecho, creo que es un mono que usan en el regional. Y eso que no soy muy bueno. Aquí hace falta DC. Vamos Oli, a poner esta mano. Me ganaron 25 estrellas para el desafío. Gracias, Alex Rodríguez. Gracias. Hola, Oli. Hola, maestro. Gracias por las estrellitas. Maestros, hay desafío de estrella. Está encuerada mi lechuga, vean. Vamos contra un equipo. Son buenos, ¿eh? Son buenos estos. Aunque creo que es trío y dúo. Parece anuncio de YouTube, mandó anuncio, eso es legal. Parece YouTube, me mandó un anuncio, eso es legal. Sí pone, sí, Facebook pone muchos anuncios últimamente. Maestro, gracias por las estrellitas. Masters, a ver, ¿qué les gustaría si se completa esa fiesta de estrella? ¿Qué les gustaría que haga? Si se completa esa fiesta de estrellas. Oli, gárchame. No, Master. ¿Vas a jugar el torneo oficial la siguiente semana? Sí. El problema es que no hemos entrenado las personas con las que estoy. Es el equipo de la MAS, el equipo de Most. No hemos practicado. Nos va a valer, nos está valiendo madre. Nos va a ir bien mal el torneo, por no practicar. Enseña tus cartas de Chari. Son las medallas piratas. Sí, se las pongo ahorita. De hecho, hace rato me las preguntaron. Y pues, con gusto las mandé por mensaje privado. Tal Venom. Mira, ramazo a los dos. Oye, esa está buena, ¿eh? Oh, check, esa está buena, ¿eh? No, te lo hiciste muy rápido, güey. No, men, lo hiciste muy rápido, güey. Te adelantaste, el agua es más tarde. El agua es más tarde, güey. O sea, te adelantaste, tienes que recorrerlo House, antes. Acaban de hacer una excelente donación. ¡Huevo! Uy, qué buena, la cagó. Pero sí te me adelantaste, Master. Hay que amedrentar, güey. Es un Eldegoss, güey. Me lo quitó, pero se la quitó. No, mames, se lo quedó esa madre. Va a llegar incluso el jungla, No vino, güey. No mames. Recorre. Traes tu agua. Desde aquí. Buenísima. Creo que sí le robé. Uy, me chingó la tortuga. Sí me la chingó. No sé qué intento se ve, pero le quito la valla. Puta madre. No, la hice mal. Era al revés. Ándala. Pero mira, se está comprometiendo. Uy, estrellitas. Te acaban de donar 100 estrellas. Rifados. Muchas gracias por las 100 estrellas. Andamos al 100, Masters. Por la pinche chupada. Se gastó su recurso. No sé cómo estuvo que la caí abajo, güey. Échale el agua. Ándale. Te tienes que esperar un poquito más. Te voy a explicar por qué, güey. Porque todo el mundo lo robó. Güey, estos güeyes insisten un chingo y la neta no están haciendo ni madres, ¿eh? Se me escapó esta cosa. Llegó el jungla. Ah, la tortuga, bien. Así es. Te adelantas y chingas. Anda bien, mi compa. Es que tengo que estar al pendiente por dónde suelta los chingadazos. Andan jugando bien. Espérate, hay que ayudarle a mi compa. Se ve bien. Ni me había visto el Duraludon. Abajo no han evolucionado. Espérate. Full heal para curarme, que aunque me detone no me haga daño. ¡Ah, se quieran estaquear! Eso sacar mi ataque ya. Cayeron muchos güeyes. Ojito con eso, ¿eh? Hasta el jungla llegó. No me va a poder hacer el surf. Ojito aquí. Ahí está, no me va a poder surfear, es lo que decir, no me va a poder surfear, tengo la vida completa.
tengo la vida completa, güey. No, 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 me mata el mimo. Echa el agua, que me separe el swap. Güey, está cabrona la partida, ¿eh? Y se postró mucho aquí abajo. El jungla me robó la valla, no importa. Oye, te acaban de hacer una donación Saiyajin. La están cagando un chingo estos dos compas, güey. Se meten a lo puro baboso, el Duraludón y el otro, güey. Pero un chingo que se meten. Gracias por las estrellitas. No se completó las 10 estrellas. No pasa nada más. Muchas gracias por el apoyo. Ahorita leo las estrellitas. Yo sé que no las he leído, pero es que acá están insistiendo mucho, ¿eh? Ya tenemos Charis, ¿sí, verdad? Oh, man. El Charis se tardó un chingo en... El Charis... No mames, el Charis la cagó, güey. No, el Charis la cagó horrible, güey. No planeas ir bien sobre el torneo. Yo no soy el ADC de mi equipo, soy el top. El Charizard la super cagó, güey. Así, la cagó, güey. Prácticamente no hizo ni madres el güey. Prácticamente nos dejó morir, güey. O sea, el Charizard la cagó. Ponte verga, mi Dani. Eso aquí estuvo pésimo, güey. Si nos metes a los vergazos porque vas a responder, nos vas a ayudar. No mames, la rana te sacó nivel. Y eso que ganamos. Duraludón parece que tiene lag, ¿no? Parece que tiene lag mental. Ese güey trae la ulti. Que no se cure. El Charizard ya está respondiendo. Que me siga pegando para que no se cure. Chingada madre. Está huevo. Espérense poquito. Que se junten. Uy, esa estuvo buena, sí. Esa estuvo bien la tortura. Se va a caer la base, güey. No, tiene sentido. Abran líneas para que no tenga target. Ahí está, no tuvo target el güey. No sé si soltar ulti aquí. Yo creo que sí. Aquí, miren. Un hielo es la final de mi carrera aquí. Vámonos. Un hielo que me agarrara y la rana me chingaba, ¿eh? Lo bueno es que traigo feed. Este partido está difícil. La pinche rana. El hielo me mata. Demonios, el hielo me chinga. Puta, güey, el hielo, güey. No, mi equipo, ¿qué pedo con el mimo, güey? El mimo ni vio, güey. Carlos ni se enteró, güey. Carlos, ni te enteraste. Quítale ese ataque, güey. Ya no sirve eso del... Esa madre de que enlazas, güey. No sirve mucho. Ya se lo robaron abajo. Eso es bueno. Le dieron vida a este güey. Casi no cura esa madre, güey. Las paredes están más estorbosas. Maestro Williams, bienvenido. Con la lechuga se puede ser más agresivo. Oli, me meto, güey. Me meto lo más que puedo. Es que una cosa es ser agresivo, güey. Y otra cosa es ser fidero. Una cosa es meterte a lo pendejo. Nada más que pues, también estoy viendo a mi equipo. Lo estoy intentando. Estoy intentando ser lo más agresivo que puedo. Sin ser irresponsable. Oli, pero me da miedo que chingas. Acabo de hacer una donación. Las medias de tirano. Oli, yo pido las medias del tirano. Pero si echas tiro en el a ver. Ahorita. Espérense, recórranse. No ha salido farmeo para cargar mi ulti. Aquí mero. El jungla trae nivel 12, eso está bien. Yo ahorita saco más nivel. Hay que esperar. Pinche lechuga con los mismos ataques que en el Smash. La neta sí, más. Esa ulti no me gustó tanto. Pinche hielo, güey. Y eso que usé full heal. Ah, fue la rana. Fíjate, estaban bien acá, güey. No los vi. Batería baja. No los vi. No pude ir al push, obviamente. Vamos ganando. Sigue así. ¡Super tanto! ¿Lo metieron eso o no que lo metieron? Saquemos el nivel 13. Con eso. ¡Saludos, mi Selma Pacheco! ¿Cómo estás, guapísimo? Un saludito. ¡Hola, Oli! ¿Qué tal arrancas? ¿Qué voy a ir? ¡Vamos bien, Master! Este farm es el que me corresponde. A sacar el 13. Ah, le valió madre a mi compa. Qué tontería este equipo, ¿eh? Sí debía haber ido a la anotación, ¿eh? Pero ando bien culiado por el pinche nivel. Por el nivel que me sigue, güey. Nos metieron un gol de 50. Les metieron un gol de 50. Güey, están jugando bien estos güeyes.
el jungla regresó. Estoy a punto de sacar el... ahí está el nivel 13. La pinche rana anda estaqueándose o haciendo mamás ahí arriba, ¿eh? Sigue así. ¿No está? Buena. Buena, el pinche Mimo se alocó ahí. Los mató a todos. El Mimo se alocó ahí, güey. No me notificó Facebook, pinche Héctor. Buenas, maestro, pero ya estás aquí. Ese mi Wars One, tengan cuidado con el flip de Rayquaza. Desde acá huele a flip de Duraludón y era flip de Duraludón. Maestro Wars One, muy buena lectura, güey. Sí, es cierto. Fíjate que yo no dije nada. No se me prendió. Nada más estaba viendo a la rana y la fue a seguir con el Petal Dance. Y me di cuenta que estaban flipando. Pero respondió el Carlos, güey. Respondió el Carlos al final, muy cabrón, güey. Ya nada más éramos contra uno, pero él estaba adentro. Güey, jugaron bien. Jugaron muy bien, buena partida, estuve bien concentrado, güey. Qué suerte, acabo de comprar una pizza y está el Oli en stream. Ah, maestro, tuve fe. A huevo, master, a huevo. Es cierto que el Scyther está roto, está bueno, ¿eh? No roto, pero sí está chido. Enseña tus medallas. A ver, la gente me está pidiendo mis medallas. Bien jugado, compas, jugaron muy bien todos. Vamos a elegir los que repiten. El mono jugó chido, Venom jugó bien. Yo creo que repite de esa parte. El domingo pro, uno tiene que repetir a huevo. Esas son como mi dinámica el domingo. Ah, yo creo que... A ver, vamos a ver los números, güey. El mono hizo un chingo de daño, güey. El Carlos también hizo buen daño. Dani 53, pero está en objetivos. Pero tiene menos, le metí 70. Venom 58, güey. No es por decir, no es por acá, pero creo que Venom fue de los que mejor jugó. Pero por números, creo que voy a meter al mono, güey. Creo que voy a meter al mono. Estrellita, ahora sí las estrellitas y les pongo los sets de mis medallas. Buenas, maestro Ferdinand. Buenas noches, medallas es con el mismo. Se las pongo, ahorita tengo mis medallas, todos los sets que tengo. Nada más que esta es mi cuenta Smurf, vale pilín, güey. Ay, esa es mi cuenta Smurf, amigos. Aquí no tengo los sets chidos. Se nota que es domingo pro, güey, nomás así. No, amigos, es que ahora que me acuerdo en esta cuenta no tengo los sets chidos. Master, yo voy por unos tamalitos para ver el stream. ¿No quieres jugar, maestra? Iba a ser... ay, güey, ¿cómo le podemos hacer? Es que aquí no tengo todos los sets. No tengo todos los sets y no... A ver, voy a intentar. Creo que tengo algo ahí. Carlos jugó muy chido, Master. Jugaste muy chido. Dejen lleno la sala primero. Y ahorita les pongo los sets que tengo en esa cuenta. Y luego las estrellas, porque pues también... Chécale, mioli. Hay que leer. Pero las estrellas, carnal. A huevo. Muchísimas gracias, Maestro Luis, por las 50. Master, ¿cómo van? Vamos 100% win rate ahorita, Master. ¿Qué medallas tienes para Blastoise? Ahorita se las paso. Maestro Ferdinand, bienvenido. Buenas noches, Master. ¿Qué me haces con el mimo? Te las pongo ahorita. Maestro Iván Trinidad, se nota que es domingo pro. Gracias para las estrellitas, Master. Axel, nunca pido medallas, las del tirano. Ahorita las muestro. No están completas, pero ahorita creo que ya las puedo completar. Ya me salió Hatu en esta cuenta. Anda tieso ese dronodón. Anda crudo del sábado todavía. Güey, pinche dron no hacía nada. Gracias por las 10 estrellas. Joel Casimiro, 100 estrellas. Buenas noches, Master. Muchas gracias por las 100 estrellas. Cassandra, 145 estrellas. Buenas noches, te quiero mucho, Oli. Ay, maestra Cassandra, te la quiero mucho, maestra. Bien rifada. Alex Rodríguez, hola, Oli. Hola, maestra Oli. Gracias por las 25 estrellas. David González, hola, Oli. Si juegas con Azuma, sí, si me toca ahorita, pues no lo pongo, Master. Ok, a ver, les voy a poner medallas. El espion, bueno, mames. Les voy a poner medallas. Ya tengo al Hatu. Ya puedo hacer mejores cosas. Bueno, este set, amigos, este set. Yo personalmente lo utilizaría con el Mimo, lo utilizaría con la Tortuga, lo utilizaría con varios Pokémon. Hay gente que se basa en ponerle más HP, pero yo siento que este 2% en tanques, este 2% de defensa que te otorga esta madre, yo siento que en late compensa. Yo siento que este 2% es bueno porque hay gente que le pone... Acá en puntos de salud, en PS, los deja en 300. Este tiene más 40. Tiene más 40 y también tiene todas las blancas, pero completa las dos defensas. He visto que los sets más utilizados dejan de lado y de largo totalmente, pero totalmente olvidado, la defensa especial. Y eso está mal, porque casi todos los Pokémon tienen menos defensa especial. Casi todos, si no es que todos. Ok, ese set lo utilizaría en esos Pokémon en el mismo, lo utilizaría. Está completo, yo lo utilizaría, está completo. Pueden poner medallas de oro en lo que crean conveniente para conseguir más HP. Ok, mi set de Charizard,
sí está completo según yo. Es este set que traigo con Charizard. La idea de este set para Charizard es que tenga poquito ataque, que estén completos, 4-4-4, y la velocidad de movimiento que esté en 112, de 100 para arriba, 100 ya está bien. El asunto es que es un all-rounder, y el 4%, 2% y 4%, yo siento personalmente que le viene bien, porque hay gente que se enfrasca en ponerle más 300 de HP. A mí se me hace mejor tener 4%, 4%, porque Glaceon, la lechuga y algunos otros Pokémon especiales sí te pegan bastante, la verdad. Ahora, este es el set de básicos, lo uso con... Este casi todos lo usan, ¿eh? Este sí es un set que casi todos llegamos a la misma conclusión. No me adjudico que yo lo hice sin copiarlo, pero se lo he visto a muchos, pero muchos streamers, creadores de contenido, jugadores de torneos, se lo he visto a mucha gente. Este set es muy universal, casi todos llegamos a la misma conclusión. Hay gente que pone el 7 en las rojas, no sirve, comprobado que no sirve, neta. De más de 200 básicos al perrito de prueba, este set hizo más daño todas las veces. Ojo, ojo. Más daño en menos tiempo, porque el otro hacía daño rápido, pero cuando se te acaba el efecto de la pinche pañuelo, haces muchísimo menos daño, pero mucho. Así que este set es muy bueno para Papelín, para la rana, para el conejo, para muchos Pokémon de básicos, Duraludon, etc. Ok, para mis tanques especiales, ya saben, el de la lechuga. Para los atacantes especiales con las negras también jala, pero aquí no tengo set con las negras. Este es mi cuenta Smurf, recuerden. Charizard, lechuga, velo. Este es el de Tiranitar. Usar. A este le falta, ¿eh? Este no está completo. Hay una forma de conseguir el 4-4-4 con el ataque. Y este trae 182 de velocidad. Y el otro también la puede conseguir, el 182 de velocidad. No me acuerdo qué le falta a este set, pero puede ser más rápido. El Dr. Maquijero, bienvenido. Esos son los sets que tengo aquí. 6 marrones, 3 rojas con crítico de A3. Se puede, más o menos se puede. Pero el crítico de A3, a mí se me hace que es un placebo el crítico. Chequen, péguenle al perrito en práctica. Péguenle al perrito 200 veces sin y 200 veces con el crítico y van a ver el daño. Hagan cuentas, ustedes hagan cuentas, van a ver. Ah, otra cosa, calculen el tiempo que tardan en hacer ese daño, ¿eh? Porque no, metí un chingo de daño así, cabrón, pero te tardaste un minuto. Con 45 segundos metí el mismo daño con el otro set, pero según tú, pues no, porque la velocidad de básicos, etcétera, etcétera. Hagan cuentas, amigos, hagan pruebas. No, ese set me sirve a mí, pero yo no juego a meterme, yo juego a pegar de lejos, entonces pues, le pongo más ataque y menos defensa. No confundan Pokémon que no aguantan como Duraludon, de que quieren ponerle un 666, pues porque está bien chido tener más colores. Quiten esa madre, póngale nada más el juego 2% y más ataque, porque ese güey no se acerca. Pero si ustedes juegan a acercarse, pues póngale un poquito más, a lo mejor les funciona. Chocale, todos jugamos diferente. Llegaron las estrellas, carnal. Los críticos están sobrevalorados, la neta. Un poquito, hagan pruebas, denle 200 golpes, probabilidad y estadística. ¿Qué Pokémon recomiendas para ir a superior? Para mí uno de los mejores es Azumarill, la Campamocha, Machamp, Tiranitar, Lucario, se me hacen muy buenos. Entró Pavo, entró Pavito, a ver con qué sale. En 1300, esta es mi cuenta Smurf, hiciste en 1300. Gracias por mostrar tus medallas. Estas medallas son de mi cuenta Smurf, pero ya son muy parecidas, sino que casi iguales a las de mi cuenta principal. Ok, tenemos esa jungla. Hace falta un top laner. Vamos a jugar a Sumar, me lo habían pedido, ¿verdad? Ok, vean cómo lo traigo. Pesa, ok. Ok. Ok, va. Sí, es mi cuenta Smurf Master. La otra ya llegó a 1600. Recuerden que yo juego con views. Ninguna ADC va top. ADC, el ADC supuestamente. El ADC y el APC, que pues que prácticamente es lo mismo para el Unite. Se juegan abajo, güey. Son términos que les damos la comunidad. Pero puede ser el daño inferior y el daño superior, güey. Llamémoslo así, sí. Vámonos a algo general, ¿sabes? Del juego. El daño de top, el daño de bottom. El ADC comúnmente se dice el daño de bottom y suelen poner Pokémon de movilidad. Los raperos de los Esland te quedaron pendejos. ¿Por qué? ¿Por hablar rápido? Es que tengo que decir muchas cosas. Tengo que decir muchas cosas y quiero jugar. La banda se aburre. Hay gente que ya sabe mis tazos. Ya, este que va explicando sus tazos otra vez. Otra vez, Oli. Yo sé que te los preguntan diario, Oli, pero ya no mames. Queremos ver jugar a la banda. Te enseño a jugar, me dice Clave. Simón, Master, enséñame a jugar, güey. Enséñame a jugar. No pasa nada, Maestro Caleb NG. Usted enséñame a jugar. Siempre se puede aprender algo. 8, gracias, mono. Estás jugando bien. Uy, el mono súper bien, ¿eh? Ah, la evolución no me dejó.
alcancé a robárselo, güey. Yo estaba con el gordo. Es que el jungla bajó, güey. El jungla bajó y ahí valió madre. Me gasté ese ataque a lo pendejo también. Caduca, güey. Caduca está mal. Hay que ser cuidadosos, mono, porque el jungla nos puede gankear. Ah, ahí viene el jungla, güey. No sé qué chingas hace nuestra espada, ¿eh? Me lo alcanzó a rotar, no sé de qué manera. Estoy jugando bien mal a la Sumari, güey. Suelto el ataque desde muchísimo antes. Mira, hago como que me voy y voy a robarles jungla. Confío en el Snorlax. Confío en que el Snorlax puede defender. Y veo que su jungla está abajo, güey. Ni siquiera sé que es su jungla. No puse atención. Estoy jugando muy mal, amigos. Estoy aventando mi ataque desde mucho antes. Pero desde mucho... Este ataque lo estoy utilizando mal. Hay que usarlo desde la orillita. Mira. Uy, papi. Ah, te cargó la verga, güey. ¿Me lo robó? Por eso me gusta que vengan a robar jungla, güey. No tenían vida, güey. No tenían vida. Ninguno de ellos tenía vida. Ninguno tenía vida. Pero me cayeron tres. Y nuestro jungla valiendo verga, güey. El 8 es muy importante. Y si uno de tus compañeros va a robar jungla, si hubieras sido, hubieras matado al conejo y hubieras hecho más experiencia que la que estaba haciendo con ese pinche Azelgor, güey. Muchísima más experiencia, güey. El jungla valiendo verga, güey. La neta, men. La neta. Aquí, chequen, güey. Chequen. La está cagando el güey. La está cagando el güey. Órale, cabrones. La está cagando el jungla, güey. Ni rotó bien, nos ayudó bien, no fue a robar. Si hubiera estado ahí, hubiéramos matado a todos en la jungla. A todos, güey. A todos. Con ese Majin Buu cuando se los comió. A todos. Pero ni pedo, pues así la banda distraída. ¿Sí o no, Krumpera? Ahí está. Presten, perros. El jungla muy mal, güey. El jungla muy mal, güey. El jungla muy mal. El jungla no está donde tiene que estar. No ve nada, güey. No pega, no ayuda. Está perdido, se lo van a verguear. Está pegado con el escudo. El jungla muy, pero muy mal, güey. El jungla muy mal, güey. La neta, el jungla le está valiendo verga. Llega tarde. Si llegas a tiempo, no nos matan, güey. Si llegas a tiempo, no te celebre. Ay, me hizo la penta así, cabrón. Pues ya habíamos peleado todos, güey. Ya habíamos peleado todos, güey. Les dice fuerza a los rivales, cabrón. Ya sal de la base, dejan de anotar. Hay objetivo, bueno, la banda no entiende. El jungla no entiende. Que si me lo roban, güey, va a valer pilín, güey. Necesito que el Gleason se enfoque en esta madre. Ya, acá, güey, acá, acá. Simón, gracias, 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 gracias. No se me escape ese, güey. Las bolitas. Mataron a la espada, güey. No, güey, es que el jungla llega tarde, ¿no? El jungla no conoce el meta y anda arriba por salir. Sí, no, güey, anda buscando a los reyes magos ese, güey. El jungla está troleando, ¿eh? El jungla está troleando. De haberme ayudado aquí, ahorita estaríamos dando una ultra verguiza. Hay una medicina que se llama ultra vengue. Les estaríamos dando una ultra vergué. Sobres, contra este, güey. Ah, lo mató la bolita que explota de la suma, rey. De aquí pelo. Si el conejo me toca, se la pela, güey. Se quedó escondida la pinche espada a cargar movimiento, güey. Se quedó escondida la pinche espada. No ayúdese, güey. La espada no le hace pedo. Las siguientes matemáticas, Oli. Matemáticas no vi, güey. No vi la anotación. Quería stacks, güey. Güey, el jungla no nos ayuda, güey. El jungla no nos ayuda. Se quedó escondido el vato, güey. El jungla se quedó escondido, güey. No mames, trae nivel 10 el vato, güey. Güey, es que no ves nada. No ves nada, señor jungla. No ves nada, güey. Aquí un speed me ayudaría. Ese pinche conejo se muere. Ni se para el cuello, compa. No, no lo saques, güey. ¿Qué está haciendo el Snorlax de nuestro equipo? ¡No lo saques, Snorlax! ¡No mames! ¡No! El jungla tiene que dar. No matemáticas, XD Civil War. No entiendo. ¿Qué dije? Estoy tratando de explicar la partida y los errores del jungla. Hay objetivo abajo. Y un Snorlax va a pushar al otro Snorlax. Espérate, que sí puede hacerla. Hay 340. No, ya la hizo.
O sea, ya llegó el jungla. Ahí está bien que haya llegado ese güey. Ya iba yo, ya iba yo. Se lo van a hacer, güey, se lo van a hacer. En realidad sí no tuvo que ir el jungla, ¿eh? En realidad sí no tuvo que ir el vato. Uta, güey, vaqué, güey. Qué pendejo. Uta más. Ay, vale, verga. Vaqué porque pensé, bueno, ni modo. Por andar viendo al jungla, güey. Sí la está cagando esa espada bien feo, güey. Sí la está cagando esa espada bien feo. Al final de cuentas me doy cuenta que hicieron un error. Aquí miren. Órale a los dos cabrones. Pero ni hace la jungla, güey, güey. Ni hace la jungla. No sé por qué marcan jungla si no la van a hacer. Es que yo en esta partida estoy jugando bottom y top. Estoy jugando jungla y top al mismo tiempo. Porque el jungla no hace su rol. Agarra la valla. Ay, güey. Agárrala para huir, güey. No para ir. ¿Se atrae esa pared? No, ¿verdad? ¿Y el jungla, güey? ¿Y el jungla, güey? No mames, en el puto gulag. ¡Ay, el jungla! ¡Ay, mi jungla! Échale ganas, mi espadita. Te estás viendo mal, güey. Tienes que ponerte verga. ¡Ay, mi jungla! Verga, güey. No, llámame aquí, güey. Oh, amén. Estrella, saludos, maestro Rolando. Aporte, muchas gracias, maestro. No, güey. No, Caleb. Llegaron las estrellas. Cálmate, piensa en Alisa. Wey, cállate, wey. Cállate, Caleb. Cállate. No te creas, güey. No te creas. Eso lo dice Vegeta, ¿no? No digas la 11, güey. No, es que el jungla no hace nada, güey. Nuestro jungla no hace ni madres. Nuestro jungla está perdido. Vais en barra. Al jungla no lo tienen que matar tantas veces, güey, porque está regalando la madre esa. Y luego yo llego y ya no hay nada, mi. Cállate, güey, solo habla. Ya, Caleb, sí, güey, ya. No mames. Salgan de la ulti del pinche pato, güey. Salgan de la ulti del pinche pato en cuanto puedan. Les valió verga estos güeyes. No te enfoques en la gorda, pégale al otro, güey. La pinche espada no hizo nada, güey. La pinche espada se enfocó en la gorda después de que yo me enfoqué en el otro, güey. Y el conejo nos mató a todos, güey. El Arecuso trae nivel 11, güey. Vaquearon, obviamente vaquearon, vamos perdiendo. No, men, trae nivel 11 estos cabrones, güey. Los demás traen 13, por eso la batalla no rendimos nada. Vean, 11, 11. El único que está metiendo las manos es el Glacian, güey. El único que está metiendo las manos es el Glacian. Bien troll el jungla, güey. No, oh, men, es imposible. Nuestros tanques no traen nivel y los madrean bien rápido. Nuestros tanques no traen nivel, güey, ve. 11 y 12, muy a hueva el mono. No, men. No, el jungla muy mal, güey. Nuestro jungla muy mal, güey. Muy, muy mal nuestro jungla, güey. El mono tampoco ayudaba mucho en algunas cosas, en otras lo intentaba, pero sus barreras no eran efectivas al 100%. Sus barreras no eran efectivas, güey. Oli, ¿me das permiso de jugar, campeón? Es domingo pro, mi natucito. No, güey, el que jugó la jungla tiene que mejorar un putero en sus tiempos. Les dio un chingo, al conejo le dio un chingo de feed, güey. Derrota. Esa espada tiene que agarrar el pedo, güey. Esa espada tiene que agarrar el pedo. Así no es, güey. Así no es. No mames, güey. Con la espada te metieron 67,000 de daño. No mames, es un chingo eso, güey. Tiene casi los mismos números que yo el vato, pero no, así no es, compa. Así no es. Pavo lo hizo mejor. Pavo sí está metiendo las manos. El jungla no, güey. El jungla no hacía nada, güey. El jungla no iba a sus tiempos.
Por, el jungla iba a embarrar, se iba a pelear solo, güey. Se moría en momentos clave. Y espada jungla, güey, no mames. Y está bien que sigue, pero no mames. Échale ganas, espada. La neta, tienes que mejorar mucho esa jungla, güey. Toma la crítica bien, güey. Toma la crítica bien. Te hace falta mejorar esa pinche jungla, güey. Métanle al Mayin, a ver que se metan. El lobby es libre para todos, masters. No es de que mete, que saca. No, el lobby yo al que veo que se la rifa, lo meto, güey. No, la espada, la neta, sí se pasó de verga, güey. Mal en sus tiempos y... Para hacer jungla y que yo haya hecho más daño que él, estuvo mal. Tiene que echarle ganas a ese vato, güey. Este bandido, gracias por ese like, master, bienvenido. Tiene que echarle ganas, güey. No lo voy a flamear más porque luego se agüitan, güey. Van y me... Por cierto, gracias a los que fueron a donde me funaron, güey. Muchas gracias a la banda que fue a tirarme paro, güey. Muchas gracias, masters. Desde el momento que yo espada jungla, mi chavito, pues la verdad no está bien que yo espada jungla, güey. Ya no se usa. Ya nos dimos cuenta que, pues, no, men. Ayúdame, no puedo llegar a Master por bajito. Pues métense. Maestro Johan, bienvenido. Échenle ganas, güey. Pues, luego se agüitan si los flameo, güey. Pero ahorita la espada sí valió madre. O sea, ya hablándonos bien de frente, sí valió madre la espada, güey. Sí valió madre la espadita. Hago una encuesta que diga: ¿considera usted que la espada valió madre? Sí. Y la otra respuesta sería sí. Aún nerfeado, el set correcto de la espada es con espada santa por el CC y el 20% de las defensas que ignora. Pues más o menos. Jan Crawford dice, ignórame. ¿Quién fue? ¿Quién le funó? Un vato que puso perfil privado, güey. Ni siquiera supimos quién. ¿En dónde te flamean, Oli? En un grupo de Pokémon Unite en mayúscula Latinoamérica. Me dijeron que mi win rate estaba culero, pero pues yo juego con randoms contra equipos completos. Entonces, pues no mames. ¿Qué trenza, Mili Marcelo? ¿Cómo estás? Oli, ¿para cuándo jugamos en Discord? Todo el tiempo juego en Discord en los de colaboradores. Me dice, Onta. Ah, Onta, el que andaba pedo ayer, el Gambit, ahí anda, güey. Entró el Natusito, güey. Ay, Natusito, men. Ya valió madre. Y entró el Natusito a la sala. En ese momento, Oli sintió el verdadero terror. Chingao, el Natusito, a ver si no trolea. Si trolea un chingo, güey, pero un chingo. Hola, Master, ¿cómo estás? Dame la bienvenida, saluditos. Oli, al chaneque le dicen papá porque te abandona cuando más lo necesitas. Se volvió troll de golpe, chingao, güey. Natusito, ponte bien, pero bien verga. Natusito, no vayas a salir con tus troleadas, güey, de irte a embarrar. Natusito, ponte chido, güey. Todos pueden jugar el domingo Pro Masters, pero si alguien trolea, trate de, pues, no entrar. Si alguien sabe que no se siente seguro, trate de no entrar, porque los domingos, como hay más gente jugando, nos solemos enfrentar equipos más chidos. No le dijeron que no educadamente, de todos modos entró. No hay pedo, que se ponga verga. Su puta madre va a DC y una niña Sentiel quiere niña ADC y el Natusito a huevo quiere ADC. Natusito en este momento ve que hay una ADC y él a huevo quiere ir a ADC. Puta madre, güey. Natusito, hace falta un tanque o un support. Ya te lo ganaron. La niña tampoco está confiable, compas. Les valió verga, güey. No tenemos ADC, güey. ¿Por qué juegan así, güey? ¿Por qué juegan así? Luego puso el puto árbol, güey. Está bien, pero lo que no está bien es que él no juega árbol. Soy leyenda. No, ya valió madre, güey. La neta ya valió madre. Ya la cagaron, güey. Niña en línea en 5-stack. Es muy complicado hacerlo funcionar. Diego, ¿me dice algo? Diego dice... ¿Cuánto de daño para el Natusito? ¿32k? Ah, yo le echo en esta partida porque agarró el árbol. Mira, de pilines sí le echo unos 87,000 de pilines. Y de daño unos 29,000. Y si se... No mames, güey. Todavía ni empieza la partida. Nos troleó, ¿verdad, compas? La niña en línea... Ay, güey. La niña en línea en 5-stack es muy arriesgada, la neta. En solo queue puede que funcione porque en solo queue juegas contra puros pinches bultos a veces. Y de 3 partidas te tocan en 2 bulto. Y por eso las partidas... No, la niña en línea sí jala. Pero en 5-stack no jala, güey. La banda... Ah, mira, traen guard en línea y te van y te dan tu madre. Porque así es la banda, güey. Y porque se comunican y porque te van a gankear abajo. Y por muchas razones la niña en línea
no funciona al 100, güey. O sea, le cuesta trabajo a la pobrecita Garde, güey. Se les está estaqueando y ellos también se están estaqueando. Creo que la estrategia que están tomando es buena. Ahí es Slowbro top. Tenemos chance, está en su compu esta culera, güey. Deja que se sobreextiende ese güey, el Slowbro. Uy, no mames, trae una línea bien fea, güey. Arriba, trae una línea culera arriba. Y ni me atino. La valla, güey. El Jupa no sabe que tiene vallas, güey. Y mataron a alguien aquí. La valla, güey. El portal, no, men, la valla. Ya está el pinche farmeo, compa. Oigan, ¿y el top? ¿Y el morrillo, güey? ¿Cuánto rato desaparecido el cabrón? No mames. Hombre. No saben usar al pinche Jupa, güey. Tienen que poner la valla en mi trayectoria. Tienen paro, Sky. Creo que gastó la valla desde antes que salieran. ¿Y por qué no me acompaña el pinche gordo, güey? Ay, ya ni... tenía la vida completa el cabrón, güey. Tenía la vida completa el gordo. Ya no vayan al 8, los van a madrear. No vayan al 8, nos van a madrear. Ya se lo hicieron, ya sean los puntitos. No vayan al 8, se los van a madrear. Los puntitos nos dan visibilidad. No mames, güey, el de Snorlax no me acompañó y me mató la campamoche que no tenía vida, güey. ¿Por qué juegan así, güey, neta? ¿Por qué no observan? Solamente pregunto, y esos pinches portales... Se ve que sí está ayudando el güey, pero mira, se subió y nos metieron todos los goles posibles. ¡Ah, puta madre, güey! El Senkiel y el Natusito troleando bien culero. No mames, güey. Nos ganaron todo, men. A ver si me puedo robar este... Sí me lo robé. Pero también. Se lo robó el Machamp. No, ya se lo hicieron. No, ya la línea de Natusito perdida, güey. Hola, Eli, ¿cómo estás? Bien, Natusito, échale huevos, güey. Está troleando bien culero ese vato, men. El Jupa pone portales... Para él nada más, güey. Ni hay nadie ahí. Pone un portal para dejar sola la base. Un cagadero, güey. Un pinche cagadero lo que está pasando. Slowbro top nos está ganando, güey. Pero por mucho, güey. Slowbro top, amigo. No mames, Tito. No mames, Tito. ¿Cómo te pueden ganar esos güeyes? La neta, compa. No se pongan en el rayo que nos madrean. Una chingada, me chingó, güey. No mames, y todos haciéndose una puta paja, güey. Luego esa pinche valla, güey. Les puso valla para que se vaya a curar el Slowbro. Les puso valla, no mames. Güey, neta. ¡No! 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 No, y es que cuando jugamos con comunicación con ellos, también trolean, güey. O sea, ya hasta me da cosa flamearlos porque ya sé cómo juegan a Tucito. Más bien, ya sé cómo no juegan a Tucito, güey. Sí le robé. Hombre, de la chingada, güey. De la chingada, güey. Una super paga es que se están haciendo pendejos en la línea de botón. ¿Esa pinche valla qué, güey? ¿Esa pinche valla qué, Sky? ¿Como para qué o qué? ¿Como para qué, patrón? No te gastes las cosas por gastártelas. No son tus recursos, güey. Son 25 segundos de respawn y ya te la gastaste. Hola, Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Master? Bienvenido. Welcome. A ver si voy a hacer caso. Se muere. Peleando en base. Tremendo crack, güey. Dejen, hago esta madre, a ver si no es moño. En lo que esos güeyes se suicidan. Que lo que están haciendo es un suicidio, güey. Así tengan portal, tengan lo que tengan. Lo que están haciendo es un auténtico suicidio. Esto es un moñazo, Sí, es un moño. Me agarraron y el portal me lleva. El portal me salva. Ah, pinche portal culero.
No, güey, es que no hay equipo, güey. Intenté hacerlo en lo que estos güeyes se morían porque se iban a morir, güey. Les ganan por 3 niveles y están peleando en base, los cabrones. En vez de pelear acá donde tenemos poquita menos, no ventaja, desventaja, güey. No, vamos a morir, nos dice el Tito. Yo me quiero a morir, cabrón. Voy a pelear a la base contra güeyes que me sacan 2 niveles. A huevo que sí fue y se murió, güey. Un pinche moño. Oli, léeme, güey, estoy jugando, cabrón. No mames, Jordi. Luego pone, Oli, léeme un pinche mensaje, ponlo otra vez, güey. Sé breve, estoy jugando, Jordi, no mames. No, está de la verga la partida. No puede hacer nada, me. Mira, ahí va el Tito, a ver si se lo roba. Se lo robó el güey. Vamos a pelear. No, traen un verguero de daño, güey. Pilines y de todo. No sé cuánto podamos hacer ahí, pero pues lo voy a intentar. Me puse en el rayo, qué imbécil. La ulti de ese güey no es mala, ¿eh? Estos no están en el rayo, vámonos ya. Allá, un portal que me va a ayudar. No, no voy a regresar. Bueno, ahí la ganamos. Sube de nivel, patrón, sube de nivel. Ah, te repartí experiencias, güey. Un gol de 50 abajo. No, nada mal, Nada mal ese gol de abajo. Bueno, ya estamos despertando. Te paso mi ID, qué pedo. Me encanta Jupa en este meta con sus porteles directo a los vergazos. Está chido, ¿no? Ah, Jupa puso una buena ulti. Creo que se aprovechó. No le están pegando, ¿eh? No, les dio culo, güey. Les dio culito. Ojo, 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 Natusito ya se metió. A ver si me alcanzó a agarrar una. Dos, dos y media, tres. Ah, se lo robó el menos indicado. El menos esperado. El conejo está disparando con mucha fuerza, Natu. Vámonos ya, vámonos ya. Bailaron, ¿verdad? Los imbéciles. Ok, no va mal, yo traigo nivel 14. Once el Sky, 3 repartidas de experiencia, había ahí. Su verga, se empezaron a pelear antes de que yo llegara, güey. El Slobro es un peligro para mí. Chinga este güey. No lo alcancé a madrear. Me faltó poquito para madrear, es que no tenemos muchos daños. Snorlax casi la hace el Snorlax. No, Senkiel, no lo alcanzas. No alcancé a madrear al conejo, güey. Estaba la pinche lechuga y me alcanzó a pegar de lado el rayo. Están flipando, güey. Ven que no tenemos daño, están flipando. El Natusito en medio del puto Rayquaza, ¿como para qué, güey? Natusito, ¿como para qué te metes, güey? Todavía tiene toda la vida y pégale a ellos, güey. No, ya valió verga, güey. Pinche Natusito haciendo sus mamadas, güey. El Natusito se metió a la puta olla a mamar, güey. No mames. Ay, pinche Natusito, güey. Dale al conejo, güey. Amigos, yo sé que somos 3 tanques, pero ¿por qué nadie fue a seguir a su conejo que se había metido mal? Lo está volteando, está el conejo y la lechuga. Si los accesábamos a los dos, los matamos, se quedan sin daño ellos. ¿Por qué no van, güey? No alcancé a matar a la pinche madre esa. Derrota. Ay, Natusito, vamos a ver los daños del Natusitron. ¿Cuánto ha dicho? Recibió 112 mil pilines y metió 45 mil. Pero también fue una partida de mucha pelea, güey. Ay, no mames. Faltaba daño, güey. Faltó ADC. El Machamp tiró a Unite para morirse, ¿no? Ni vi, güey, ni vi. Muy troll, compas, muy troll. Muy troll. No se puede hacer mucho ahí. Luego el Senkiel ni me acompañó, güey. Al principio me mataron, güey. Estaba chingando la campamoche y el güey ni me acompañó, güey. La pinche campamoche estaba muerta. Amigos, vean las putas peleas. Les ayuda mucho. Vean las peleas. Tranquilo, güey. Vas a explotar. No, a ver, ¿quién es Caleb, güey? Ya, güey. Ya, tú ya, güey. Caleb, tú ya, güey. Estás comentando por comentar. Caleb. Ya, güey. O sea, ya, güey. A la verga con ese güey. Ya desesperaste hasta la gente del chat, güey. Ya, Caleb, es que no es de a huevo comentar.
Respeta los límites, compa. Dijiste la 11, dijiste varias cosas, no entendiste y listo. No, mi Mexican, la estás pensando al revés. Haz pruebas con la experiencia global del repartir experiencia, güey. Una hora, no, lo baneé definitivamente al Caleb. No, lo baneé definitivamente, ya me estaba retando a que lo baneé. No, no son 15 minutos, es definitivo el baneo. Es definitivo, ya, lo estaba haciendo a propósito. Natusito, pues Natusito también, Natusito es Natusito, güey. ¿Qué les puedo decir? ¿En dónde puedo ver las reglas? Yo las voy diciendo, pues nada más jugar competitivo, no decir que me calme. y no poner atacantes en top. Básicamente, ya lo demás es de respeto y así. En la reglería. No, no hay reglería, no hay reglería. Hola, mi Fertobar, ¿cómo estás? Natusito, Natusitrol. Lo siento, Oli, desde que... Lo siento, Oli, desde la tarde el Unite me anda mal. Se me queda pegada la pantalla y no me dejaba elegir. El Poké se puso Jupa y lo intenté, pero ya no podía hacer mucho. El Jupa no hubo problema con el Jupa, güey. Nomás las vallas las ponías mal, güey. O sea, ponías vallas y te gastabas el momento de las vallas que te daba 25 de respawn donde no se necesitaban, güey. O sea, no necesitábamos la valla y la ponías. Se la regalaste al rival. Ese, mi master. Ese, mi Picagot. Bienvenido. Entró Picagot. A ver, güey. A ver, mi Picagot. Cálmaten. No, el Cálmaten sí se puede poner. Porque es al revés. Ya entró mi Pica, huevo, masters. Ese es su canal de Twitch. Para que lo sigan a mi compi. Uy, juega chido. Te acaban de donar 100 estrellas. Kaiosama. Rifados. Ya no quiere más trolls en sus mundos. El Kaiosama está de... Oh, no. Oh, Goku. No, Goku, fíjate que el otro día... No, el Olijos hizo stream. Así, Goku, me mandaron al Cucu Trainer. El Bubbles ya está hasta la madre. Luego, no, el... ¿Cómo se llama el otro güey? R-Bob ya se dio un tiro con el Gregory, no. Está muy complicado, Goku. Comen un chingo, no mames. El pinche Cucu Trainer me invade el refrigerador, Goku. Así una troleada bien cabrón, amigo Goku. Chica Yosama ya está hasta la verga del cucu, güey. Ya hasta mandó mensaje el Chica Yosama de que ya me lo lleve, güey. Ya le habló al Mr. Popo. Y Mr. Popo no ha recibido las esferas del dragons. Para revivir esos güeyes. No los quieren ni en la tierra ahorita. Que andan troleando. Azu, ya Maestro XD. No, Maestro Iván, es mi segunda cuenta, güey. Es la segunda cuenta. Llegamos a Maestro en día. En un día una cuenta y en otro día otra cuenta. Y era Maestro, está fácil si sigues ciertas reglas del competitivo, güey. Te las recomiendo. A ver, aquí pica by top, muy bien. Hace falta tanque o support. Chingue su madre, vamos doble tanque que está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien la del doble tanque. Jupa parecía ONG, repartiendo vallas a todos lados sin distinguir equipo. Eso estuvo mal. Mira, vamos contra los tacos, güey, a la verga, güey. ¿Ya les hemos ganado? Ah, no. Ah, sí, es un taco. No, son los TP. No olvides a Clefa de Ari Liño. Ah, el Ari Liño, güey. No, el Ari Liño ahorita... El Ari Liño está en, como en otra parte de la historia, güey. Él está con el Pai Kuhan y esos güeyes. Ah, Ari Liño anda con Pai Kuhan. Son compas. Me mandó el otro día un WhatsApp ahí que el Ari Liño anda ahí haciendo el paro, güey. Ya, el pinche Cayo del Norte se lo llevó a pistear y todo el pedo, güey. No sé si se los haga. No se los va a hacer. Ah, sí, el pinche... Ay, que el Cayo del pinche Cayo del Norte es un desmadre, güey. Ay, anda el Natusito, güey. Uy, qué pedo, güey. Sabían que venían esos güeyes... Ahí se ven a la verga, güey. Agua. ¿Habrá que robarlo? No va a poder. ¿Le dio culo? Ahora con la pasiva que esa madre jala, ¿eh?
No me lo robo, compa. Que me pegue, que me toque. Ahí va, Letorx. Se quedó FK, güey. O algo espera el güey, que lo haga yo. Ah, espera que los haga yo. Quiere que los haga yo el güey. Ok, ok. Pinche Wiggy me quitó el ataque, ¿se fijaron? Nada mal de su parte. Órale, cabrones. Por si era Picadot, lo cuidé ahí. Lo cubrí un poquito. No va bien este pedo, ¿eh? Están jugando bien los otros vatos. Están jugando bien los otros vatos. La neta, están jugando bien. Pero creo que Pika se estaqueó cuando fueron por mí, ¿no? Le va, compa. Me chingó el Lucario, güey. Era gastar el bot. Era, güey, me chingó el Lucario bien chido. Sí la podía hacer. Sí las podía sacar ahí. Valió madre. Yo esperaba que Lucario hiciera otra cosa. Juegan bien esos morros, ¿eh? Su Lucario bot, ¿no? ¿Qué pedo? Torx. No mames, güey, no sé a qué vamos. No me chinga. Joder, están jugando muy bien esos güeyes. Están rotando todos completos porque se dieron cuenta que valimos verga. No sé qué chingos va el Slowbro. El Letorx, pues no ha podido hacer la diferencia. Llegó tarde y eso repercutió, ¿eh? Ya chingaron top y creo que van a hacer esa madre. Están todos arriba, güey. Etorx, están todos arriba, güey. Farmea para acá, güey. Ahí vienen para abajo. Etorx, te tardaste, güey. Y sí va, sí, güey. Etorx, llegar ligeramente tarde hace la diferencia. Si hubieras llegado directo, güey, los hubieras jalado. Yo los jalaba y peleábamos desde base. Etorx, pequeños detalles de tiempo hacen la diferencia. Te acabas de mamar, güey. Analiza el rival, güey. Si ves las bolitas de arriba, si ves que aparecen bolitas aquí arriba, significa que se están haciendo el farmeo, güey. Ni siquiera te das cuenta. No, ya valió verga, güey. Están jugando muy bien estos compas. No, me quieren chingar. Adiós, llámame. El Pika arriba, enfrascado en esa madre. ¿Cuántos stacks tendrá, güey? Al principio creo que se puede stackear. Yo ando con Bulma. Ah, pinche Marquitos, güey. No, pues está valiendo puro pinche pilín, güey. Ahí está el Pika, ya se hizo esa madre. Esto en late se tiene que poner bien, ¿eh? Ah, imposible, güey. Nos sacan un chingo de nivel esos güeyes. Se van a madrear a Pika, güey. Ya se lo madrearon al vato. Vámonos, Etorx. Vámonos, güey. Vámonos. Vente a hacer tu jungla, Etorx. Ya lleva rato tu jungla ahí, güey. Y te vale madre, güey. Le vale madre, güey. Farmemos lo que alcancemos, cabrón. Mira, el otro equipo no hay que quitarle mérito. Están jugando bien, ¿eh? Están jugando bien. Y traen composición con flip. Esa mamada trae flip. Sí, es cierto. Hola, Master, ¿por aquí en Guadalajara? ¿Qué lugares recomiendas visitar? Pues depende que te guste, güey. Depende que te guste. No es como que una zona arqueológica, algo así. Todo depende que te guste o qué pedo. No, yo tampoco soy de aquí. Y salgo muy poco. Esperan que bajemos, yo creo, güey. Esperan que bajemos. Está bien difícil, güey. No lo vamos a alcanzar a flipar. Ya están todos vivos. Está la Wiggly ya también. Bueno, esa batalla nos ayudó ligeramente. Pues ya traemos ultis. Así les valió madre esos compas.
Nos hicieron el de arriba, pero ya ve el pica respawneando. Nos medio recu... ¡Picagot, güey! ¡Qué pedo, güey! Llega caminando. No mames, ¿por qué no brincó, güey? ¿Qué pedo, güey? Pica, ¿qué onda, güey? ¿Por qué no brincaste, güey? ¿Ya estabas ahí, mi Picagot? Le valió verga, lo dejó entrar. Valió verga, güey. Bueno, ya le habrá hablado o algo. ¡Qué verga, güey! Perrito en la pared, al 12. ¿Qué pedo? ¿Por qué entró, güey? Ahí está, ese gol fue bueno. Ah, mira, más farmeo. Me agarré al suablo de arriba. Se metieron mal, ¿verdad? ¿Qué chingos hacen en su jungla? Faltando un minuto, se los van a empinar, güey. Les vale verga, güey. Se los van a empinar. Ya, jálense para atrás, dejen ayudarles por si alguien los persigue. Que me los quieren madrear. Les está valiendo. Invadieron bien raro. Creo que el otro equipo tiene un AFK, ¿eh? Creo que el otro equipo trae un jugador suelto. ¿Por qué lo digo? Porque ganaron una batalla muy difícil de ganar. Eso era un suicidio, güey. Ya compartí un chingo de veces, gracias, mi Alan. Ayer te leí con la lechuga y Picadot con los trolls. Son una pandemia. No sé qué pedo, pero sí, vénganse a flipar esta madre. Si alcanzamos, estamos mejor posicionados. No hay nadie. Cargo tercer básico para echarle el agua luego. Traen compo de flip, sí es cierto. Traían compo de flip esos güeyes, por eso no vinieron. ¡Recta final! ¡A por todas! No voy a dejar entrar al Duraludan. Está. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! La hice. No había FK, vinieron todos, ¿eh? Ganamos limpiamente. La cagaron esos güeyes. No mames, yo salí hecho huevado y lo agarré. Yo salí hecho el pedo, ¿eh? Dije, traen compo de flip y me fui volando, carnal. Ahí va mi pica, a huevo. Métase mi pica, sobres, carnal. Supetando. Supetando. No lo agarré. Nos va a hacer brincar. El Oli bien preocupado, no mames, no entendí lo del flip. Ah, trae una composición. Ah, era la pinche tortuga, güey. Una pinche tortuga acá. Estaba chingón. Güey, les voy a explicar. Traen a Duraludon y traen a al conejo, güey. Esa madre se hace en el Rayquaza en... Ay, papá, yo creo que unos 4 segundos y ya se lo hicieron. Si los demás les ayudan. La caga... Algo les pasó, amigos. Nos iban ganando por mucho. Y de pronto, a pesar de que, por ejemplo, Picagot dejó entrar esa madre y cualquier cosita así, errores que tenemos, vean, los daños están bajos, güey, 37, 27, Héctor, hay más o menos, Link, 40 de Esmeralda, estos güeyes, verguiza, 50, 73, 53, algo les pasó, men, algo les pasó. Yo solo me pude estaquear 2 veces y fíjate, Simón, y fueron las 2 veces que es que a mí me atacaron cuando fue a robar jungla, no me mataron, No me mataron, mi Picagot, pero algo les pasó, Nos estaban ganando por mucho. No, sí es Picagot, pero la partida fue difícil, güey. La partida fue difícil. Yo conozco cómo juega mi Picagot. La partida fue difícil. No conjuntamos, cabrón. El poder del guión. La teamfight fue, por no decir perfecta, güey. Es que no me agarré al Nalgón y no tuvieron mucho daño. No sé qué pasó, amigos. La verdad, no sé qué pasó en esa partida. Siento que el otro equipo empezó así bien cabrón. Y pum, se fueron al suelo. La teamfight fue perfecta, no mames. Los flipeadores resultaron flipados. ¿Por qué digo que tenían composición de flip? Por el Duraludon y el conejo, güey. Y sus defensas. Parecía que iban a flipar. Si hubieran querido, ese largazo muy mediocre. Si hubieran querido, la hacían. Pero aquí. ¡Oh! Esa tronó con todo. Sí tengo agregado a Picagode aquí, güey.
Nunca lo veo. Quería que jugara otra. Ah, sí está. Ah, está jugando otro equipo. Ah, no. Héctor jugó bien. Vamos a darle chance al Pica, a ver. Juega muy bien, ¿eh? Ese güey juega muy bien. Nada de que troleo. O sea, a lo mejor la partida no fue buena, no fue favorable. Por suerte se ganó con... La verdad, yo siento que tuvieron una FK, güey. La batalla que hicieron... El Zoom Zoom pa' cuándo. Ah, a ver, esa va para la princesa de la crumpera. Zoom Zoom. Zoom Zoom. Se me anda zafando, espérenme. Zoom Zoom. Zoom Zoom. 15 estrellas de Arely Salazar, maestra. Bienvenida. Gracias. Las huerfanitas, linda noche, chachito y linda noche, sí trolié por mi Rappi. Excelente. Ah, güey, ya está el 100 en el juego. 15 estrellas, papá. Le llegó la comida al Picagot, güey. Yo me imagino, güey, en la base dando vueltas, güey. Y el del Rappi, ¿qué pedo con este vato? Déjala en la puerta. Yo así les digo, ahí déjala, güey. Ya sigo haciendo mis cosas en chinga. Y salgo, ya no hay comida. Nada, no se crean. Grande Oli, muchas gracias a ti, Master. Ni Unforable tiene esos efectos. Ah, la animadora. El Zoom Zoom. ¿Todos saben por qué es el Zoom Zoom o no? Es que a mí me caga jugar con el fantasma, no me gusta. Quizás le tiró para el último reggae. Algo me dice, güey, yo conozco a Lagus Deluxe. Aquí viene el stream. Me gustaría preguntarle si tuvieron una FK. Güey, cuando estaban peleando contra el Snorlax y el conejo, no sé por qué chingados, güey. No sé por qué chingados ganaron esa batalla. Los daños están bien bajos. El Lucario ni siquiera se presentó. Creo que Lucario se les fue a FK un ratito. Agarramos nivel y la teamfight de ellos simplemente fue muy mala. Los agarramos así como puercos, bien chido, güey. No sé qué pedo con esa teamfight. Y luego el conejo quiso entrar y yo solté ulti y no pudo entrar. Se chingaron a dos de arriba. Quedaron tres abajo, dos arriba. Madrearon a los dos, subieron los otros dos y valieron madre, güey. La neta, la teamfight de ellos fue muy mala. Mi ulti y otro vato que estaba por ahí, creo que les logro, no me acuerdo quién, les estorbó y no pudieron entrar dos de sus daños en la teamfight. O sea, estorbamos los dos tanques y arriba les partieron su madre dos que quedaron de huérfanos. Muy buena, ¿eh? Y mames, puso al Garchomp, piras. Si él pone Garchomp, yo pongo a Chari. No puede ir Tirano porque Tirano también es top. Sobre mi Pica, hay que sacar el pinche poder. Igual mi Charizard ya no está chido porque Charizard ya no está chido. Uy, no mames, vean contra quiénes vamos. Contra Zeid, contra el coach. Ah, a ver si no nos cochan. Haznos una pinche cochada. Oli, también trae muchos tunes ustedes, ¿no? Pues la tortuga influyó un poquito y el otro compa también. Por eso te digo que estorbamos mucho en la teamfight. Los dividimos a dos arriba y tres abajo. Y el conejo no podía entrar, güey, porque estaba la pinche ulti mientras se madrearon a dos. La batalla fue buena para nosotros, güey. La batalla simple y sencillamente fue buena para nosotros. No, ya sacó el Garchomp ese vato, ¿eh? Esto se va a poner bien cachondo, güey. Juega muy bien Garchomp. Yo he jugado mucho contra él, en contra y con él, y la neta sí va chido, ¿eh? Es el único Garchomp que les puede decir, ah, ese güey sí aguas con su Gible. Porque tiene muy bien medido los rangos y te roba el farmeo, aunque parece que va perdiendo, se lo roba, güey. Tiene mucho, mucho tanteo al Pokémon ese. Traen pájaro top, el coche. Ese dato es bien bueno para jugar. Roba jungla en la segunda etapa, ¿eh? A ver, abajo, ¿cuántos hay? Hay dos, ¿ok? Edero está haciéndoles pelea, ¿eh? Uy, no mames, van muy bien acá. Quemado y se muere. No hay pedo. Me alcanzo a curar. Le voy a agarrar las vallas, mi Pica. Esa madre es traicionera. Abran línea y no nos pega tanto. Pinche mono es el... Ah, el Urshifu viene con todo. ¿Traen Urshifu jungla esos güeyes? A la verga, me robó jungla esa cosa. Ya valió verga, güey. Fíjense el movimiento que hicieron. Hizo esto y luego regresó. No mames. Vieron el sandwichazo que me hicieron, güey. No mames. Mira. Ni siquiera fue a robar jungla, güey. Le avisaron, güey. Ni siquiera la robó el güey.
Ni siquiera la robó el pinche pájaro ese. A ver, aquí Pika lo puede secuestrar. Ah, yo me atoré por estar viendo. No, no viene por acá, pero va a huir. No, ya no hice ni madres. No lo deja entrar. Ay, valgo verga, no les atiné. Buena Pika, buena. No le atiné, güey. Eso concentrarme, eso focus en mi precisión. Focus en mis tiempos también. Lo mato. Uy, se alcanzó a huir. Viene el conejo, nos clava, ¿eh? Viene el conejo, nos clava. Abra en línea. Si lo alcanzan a agarrar. A huevos, a huevo, a huevo, a huevo. El picagón lo agarró, ¿no? Simón. Estoy fallando ataques del... Ah, ese güey me tocó. No, güey. Valgo verga, no va a poder pelear. No estoy pudiendo, ¿eh? Esa muerte que me hicieron arriba fue letal. Sobre eso. Quiero ayudarle. Voy a ir a anotar el güey. No, no pudo ir por la gravedad. Ya gastó ulti. ¿Se va a stackear el güey? Se rifó. ¿Saben dónde se ultra mega rifó? Cuando agarró al vato ese, a la mamada esa que se avienta, al Dodrio. Lo agarró y ahí valieron madre. Y a mí la muerte que me hizo ese güey me afectó bien cabrón. ¿A dónde vas, perro? Agarrarlo siempre es bueno. Trae uno menos. Puede que esa madre quiera ultear. Viene Urshifu por atrás, ya lo vi. Verga. Me ultió. No, esa batalla fue mala. Era forzarla más atrás, güey. Se metieron a la base, güey. Se metieron a la base. Les voy a explicar aquí qué pedo, güey. Ya estaba muerto su pinche Dodrio, güey. Y estos güeyes fueron a la base en vez de ir a presionar en el Regieleki, güey. Sí, sí. Ahí la cagaron, güey. Era ir al Regieleki, no a la base, güey. Ya se murieron todos, güey. Ya se murieron todos. Oli, ¿con qué set de medallas llevas a Charizard, güey? Este stream he mostrado ese set 4 veces, güey. Ahorita aguántenme con esa pregunta. A ver si los estoy por tercera vez, no. Esta mierda se va a curar. Ay, güey, se mueve bien rápido esa cosa, tan difícil atinarle. ¿Por qué van a pelear a base, güey? ¡Dejen de pelear en base, no mames! No se cura esta mierda, tenemos ligera ventaja. Se va a matar esa cosa, güey. Es que no mames, ¿qué hacen peleando en la puta base? ¡Háganse pa' acá! ¡Van dos veces que hacen esa mamada! ¡Janet, bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Van dos veces que hacen esa puta mamada de pelear en la base, güey! Me dejan solo, güey. No pegan, no los presionan. Van y se mueren en la base. Hasta el picado les digo, lanza la verga, güey. Y se fue a anotar el güey. Le dieron fly a esa cosa. No lo recorras, no sirve más ahí, güey. El Snorlax la está ultra cagando. ¿Quién es, güey? ¿El Snake? Es el Ice, güey. No, güey. Déjalo cerca. Es que van y pelean a la base cuando no tenemos ni nivel para pelearles en la base, güey.
No peleen en la base, güey. ¿Habrá Civil War? Sí, ahorita yo creo que después de eso hacemos Civil War. Sigue así. Siempre hago stream con las mismas playeras para los efectos y otras cosas. Gastó botón de escape. Pica lo agarró a puros pinches basicazos, güey. Ya casi saca el 14, güey. Ha estado anotando y ha estado subiendo su nivel él parcialmente. Estamos batallando porque no ha estado en varias batallas, pero va a valer la pena porque trae buen nivel, güey. Ay, no lo hice. Bueno. Sacó 14 y yo traigo 13. No hay flip. No hay intenciones de flip. El Snake trae nivel 12, güey. Snake, arriba hay jungla mía, güey. ¿Por qué no fuiste a sacar el 12, carnal? Pregunta muy seria. Snake, eso llegar 12, güey, no te ayuda. Si te hace, güey, me rifo. No, la tumbó bien rápido, eh. No alcancé a ultiarlo. ¿Será una distracción? Ya gastó hasta XP. Ah, la gastó el Lives. La pendejada esa viene por atrás. Vamos a agarrar a su pollo o a su Delphox. Cualquiera de los dos. La Delphox. La Delphox está por atrás, ya la vi. Nada, cabrona. Me quemo y luego corre ese güey. Trae posición, pero no aguantar tanto vergazo. Tres muertos, dos fueron a anotar. Aquí es el gol. Segundos. Vamos perdiendo, ¿no? Me va a matar ese güey. Me mataron a ese güey aquí. La ulti del pica. No le atinó, men. Creo que sí ganamos, ¿eh? No, el Dodrio se la pasa anotando, men. El Dodrio se la pasa anotando. Era un buen equipo, güey. Órale, esa claveo tiró chido la gravedad en el aire. Ese garchón pega como papá borracho. Sí, estaba pegando chido. Oli, ¿cuántas copias tendré de la misma playera? Tengo cuatro playeras, Masters. Tengo cuatro playeras. Mira, aquí tengo otra. Esa ya caducó, esa sucia. Tengo cuatro. Tenía cinco, pues se me perdió una. ¡Ay, sí ganamos, güey! Espera. Sí ganamos. Estuvo bueno. Estuvo. Este cabrón, güey, está jugando chido. Pues les ganamos, güey. El picador pega muy chido con esa madre, güey. Pega muy chido con esa madre. Llegó muy chido. Llegó muy chido el vato, güey. 72 daños, güey. El Snake hizo buen daño hasta eso, güey. El Hedero hizo 81,000 daños, güey. Qué pedo. Güey, el Hedero hizo 81,000 daños, no mames. Con Zorf hizo 81,000 daños. Se la pasó peleando. Es que, amigos, ay, Hedero, no se pasen de verga, güey. Se la pasaban peleando en base enemiga. Vénganse más atrás. Vénganse más atrás, se la pasaban en base enemiga peleando, no mames, güey. La Delphox también por eso. Bueno, la Delphox sí la cagó, güey. Pero no manchen, no se vayan a base, güey. 99 estrellas, mi rico, gracias. Porque tú y yo, ¿por qué tú y yo no tanqueamos? ¿Cómo? No, si nosotros no tanqueamos ni madre, mira, tenemos 39 tuyos recibidos, yo 38, güey. Nosotros nos íbamos para oye, atrás. Te acaban de hacer una muy buena donación, todos papá. Al huevo. Alrededor de él. Creo que, a ver, hicimos buenos daños todos, pero tú y yo no tanqueamos. Y estuvo interesante, ¿eh? Es uniforme de stream, el otro trabajo, el del otro trabajo es una tanga, Simón. Oli, ¿tienes tatuajes? Me juro verte uno. No tengo tatuajes. Tengo tatuajes en mi alma. Tengo tatuajes
en mi corazón. Pero en mi cuerpo, no tengo ni uno. Edero jugó bien, pero ultió mal a Urshifu y no había nadie cerca. Sí, estuvo bien. Ni pedo. No, yo me agarré la Delphox muy bien, güey. No, yo le llegué a la Delphox por detrás. Nada, esta cabrona. A ese vato me lo voy a machetear. Y me la macheteé, güey. Estuvo buena. Ay, no, qué feo los comerciales. Perdóname, Barbarix, perdóname. Oli, tengo 7 playeras negras y 6 pantalones negros. Ah, perro. ¿Eres Darks? ¿Tú eres Darks? ¿Cagas murciélagos? A ver, Masters, ¿va el combate personalizado? ¿Una Civil War? Ahí vamos al Picagol, a ver quién entra con él. ¿Será su capitán? Ahí se los dejo. Ahí les dejo el capitán del Picagol. Y les voy a poner otro capitán, a ver. Vamos a ponerles otro capitán. A ver, un capitán perrón, güey. Un capitán que diga, ah, este güey sí les va a tirar paro chingón. Marita, güey. Marita contra Picagol. Vamos a ver esta, Master, esta Super Civil War. El equipo de Marita contra el equipo de Picagol. Nada, güey, se armó, chingado. Y para que sea más justo, para todos ustedes, les voy a poner el código en el chat. Para que nada, oh, va retrasado el stream. Oh, yo no puedo entrar, nada, ni madres, van a poder entrar. Claro que sí, bueno, si se ponen las pilas, güey. A ver, sería, Freud no está conectado. Sería, el código es 14. Ok. No quiero cagarla. Ahí está. Ahí está el código en el chat. Nalgadita, te dan la nalgadita. Depende de la compo rival, normalmente tienes que empezar la pelea con el combo y el flash. El pedo es que si lo fallas quedas muy vendido. Ah, Simón, con el garchón. Es que él se mete con la otra madre. Te quiero mucho, Marita, va a estar buena esta, Marita contra Picagot. Capitán contra capitán, ahí está el código. Chapulín, no lo haga, compa, no lo haga. Master, muchas gracias a los que han dejado estrellitas. Joel Casimiro, gracias por administrar las medallas. Gracias, Masters. Mis medallas de Charizard las pongo. Maestro Fernández dice buenas noches, Master. Luego Luis Otimio dice, Master, ¿cómo va a rankear? ¿Qué medallas tienes para el Blastoise? Hace aproximadamente una hora. No, creo que ya respondí a esas estrellas, ¿no? Sí, ya la respondí. 99 estrellas de Maestro Rigo Bardak. Muchas gracias, Master. Ariel Salazar, muchas gracias, Maestra. Las huerfanitas, linda noche, Master. Muchas gracias por las estrellitas. A ver. ¡A la verga, güey! Payan se unió a Marita. Esto va a estar cabrón, Llegaron las estrellas. 20 cabrón. Estrellas, Maestro Mario. Huevo. Mi Mario, muchas gracias. Oli, es neta que Espion va a ser el nuevo pase de batalla. Sí, Espion y Delphox son los que van a salir. No mames, Payan y Marita se unieron para derrotar a Pika Freezer. ¡A la verga, Goku y Vegeta contra Pika Freezer! A ver qué pasa. Acompáñenme a ver mi nueva transformación. Saca un pinche Mega Garchomp. No mames, güey. También está Etorx, BJ será ahora y Ari Niño, güey. Con el otro equipo. El Ives, son buenos equipos, la maestra Yuki y el Suri. Son buenos equipos, compas. Va a estar bueno este pedo. Va a estar muy bueno, no se la pierdan, amigos. Marita contra Picagot. Y llegó que llegaron los refuerzos. Amigos, ya no se metan, por favor. Los voy a seguir sacando. No pierdan su fe. ¡Vámonos! Aquí se ve la build del Picagot, para los que no la han visto. Aquí se ve cómo trae a sus Pokémon. Y también Marita, aquí se ve cómo trae a su lechuga. Trae lentes de anotar, ¿eh? A Marita le valió madre y puso lentes de anotar. La trae bien ofensiva, güey. Oli, 50 estrellas, papá. Y Anita se rifan con todo. Gracias, maestra estrellita. Gracias por las 50 estrellas. Está buena esta civil, ¿eh? Con capitanes. Un zoom zoom. Sub-sub. Follow Age. El primer viewer es el Alan. Es el Alan. Cevichalan. Mexican. Trae concha con el. Concha y galleta, güey. Trae con el esta madre, miren. Concha, galleta, focus. Bien defensivo. Miren, el pica sacó al Urshifu. Suriel sacó al Zeraora. A la verga, güey. ¿Qué va a hacer? ¿Ceratops, esa madre? Payan jungla, güey. Etox jungla también. Ah, no, el pica puso la espada. Va a estar bueno este pedo, Como el mamut, güey. Pero en chinga el pinche mamut, güey. Pero no dejaba de pegarle al recuasta al pinche mamut. En vez de tirar front, le vale madre, él pegándole al recuasta. con baneos, cagan al niño. Sí, le quitan a la Clefable, pero ¿quién le va a nerfear a Clefable? ¿Quién se la va a nerfear? Está pasando calor de tantas mamás que digo. Team Zoom Zoom.
Grandes batallas, señores. Sobre se viene la batalla. El equipo Marita contra el equipo del Picagot. Aquí los vemos a todos, que el jungla, vemos cómo se va haciendo Etorx hacia allá, ya rápidamente va. 145 estrellas, maestro. Muchas gracias. Buenas noches, compa Oli. Narra la partida como Mr. Popos. Aquí vemos a Maritas haciéndose de farmeos. Ha soltado el Razor Sleep. Kamisama. Órale con todos. Yukis. Yukis pegándos. Yukis amedrentándos. Hey, Oli House, te acaban de hacer una excelente donación. Le han robado a Yukis. Van a pegar, ojo, 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 se mete más. Mientras tanto, arriba hay un pinche Slowbro top, güey, que trae galleta y un chingo de mamadas, güey, estaqueándose, güey. Picagot no sabe ni cómo ayudarle ese, güey. Aquí vemos que también está un Zeraora top que le está permitiendo hacer lo que quiere al pinche Slowbro Stacker top, güey. La verdad, a mí no me gusta mucho el Slowbro Stacker top, pero Picagot no está metiendo... hagan de cuenta que invirtieron los papeles. Esa ranita de Letorus no trae nada, güey. El Almatar no trae nivel. Uy, 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 el Cerora. No lo acompañaron, güey. No lo acompañaron y se lo madrearon. Ojo, ojo. Mr. Popos está observando troleos. Troleos de Suriel. Será top, güey. No me... ojo con el centón. Ojo con el panzazo. Ojo con el panzazo. ¡Contra el jungla! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Ay, le valió madre! Ignoraron al... es que no hace ni madres, güey. Ignoraron al pinche Slowbro top. Lo ignoraron, güey. Simple y sencillamente el equipo de Payán dijo: no existes, caballero. Y lo ignoraron y se los madrearon. Mientras tanto, acá abajo, Maritas ya evolucionó. Y BJ Cerrara no puede evolucionar todavía. Vamos a ver. ¡Uy, a papá! Se les viene el tren. Ya vieron, 2-4. ¡Entra! ¡Ay, muy bien! Saca el nivel 6. Payán tiene que ir, se atora la pared. Payán se atora. Payán no sabe por dónde. Payán troleó. ¡Pero se escapa! ¡Tremendo! ¿Estrellitas de quién? ¡Estrellitas de Maestro Arad! Mioli, le mandas un saludo a mi pana Noemí. Le darías 1000 años de más de Ranked. Un saludo a la Oli, poderosísima Noemí. Saluditos de parte de tu compa Loli. Saluditos de tu compa Loli. Vean cómo se conjuntaron todo el equipo. Es un bloque, güey. Es un bloque imparable, inmamable, indetenible. Payán escapa, pero Yuki no lo logra. A Yuki le tocó la peor parte. Ojo, ojo con el bloque. Ojo con el bloque. Y Etorx es muy inteligente. Etorx sabe. Etorx conoce. Etorx abusa. Ya evolucionó el conejo. Vamos con esto. Etorx está débil. No evoluciona, pero deja ahí. Se hace invisible. Van por abajo. Vean cómo Marita se esconde. Marita inteligente. Ahorita lo que viene en mi jungla. Marita contra el mundo. ¡Ah, qué canija, güey! Les está pegando a todos, güey. No mames, ve. Vean eso, güey. Está contra 4 y... trae toda la vida, qué verga, güey. Marita saca los hacks, qué onda, no mames. Güey, no mames, vean, pinche lechuga inmortal, güey. Güey, qué verga, no mames. Marita, es que no la focusean. No mames, güey. God, eran 4 contra 3, se quedó escondida aquí. Le valió madre y fue y los madrió. Ojo, ojo, Suriel con el Zeraora. Vienen con todo. Es una cosa tremenda, venían en bloque y los madrearon. Van por el objetivo, Suriel empiezan todos. Por su parte acá arriba, pues van a ver si pueden llevarse el otro. No te la rifes, carnal, se lo lleva Yuki. Pegan a Ariliño no supo ni qué pedo. Ariliño no supo ni qué pedo, Mexican aún así está quedo, no puede hacer nada. Qué onda, güey. Marita juega con 2 barras de vida, no mames. Ojo, que les roban. La pinche valla de Yuki, ¿qué onda, güey? ¡Uy, Ives! ¡Ah, le faltó el básico, güey! Hubo un tiempo muerto. ¡Se paró el tiempo! ¡El tiempo se detuvo! Y Ives lo dejó ir. No, presionó el botón B. Creo que presionó el botón A y el Snorlax se fue al otro lado y valió madre. Ojo, que arriba ya ganaron. ¡Ah, Payán! Payán les pega. Viene la ulti de la rana. Viene Picagot. Pica. ¡Oh! No alcanzó. Estrellitas. Maritas Zamas. No, Maritas Zamas está poderosísima. El Payán. Van 29 de Marita. ¡Ojo! El que también trae stacks. Va el portal. Llega Yuki. Buena defensa de parte de Yuki. Ariliño no sabe qué está pasando. Ya trae nivel 7. Ándale. Apenas. Estrellitas. Oye, 100 estrellas. Acaban de donar 100 estrellas. Rifados. Muchas gracias, Master. Muchas gracias, mi Ferdinand. Muchas gracias por las estrellitas. Se viene Yukis. ¿Quiere sacarse las ultis? A ver si le sales. Viene con todo. Zeraora no puede evolucionar. BJ Zeraora no puede evolucionar. Es que hay otro Zeraora en el equipo. Payán tranquilín por aquí. No pasa nada. Le pone una valla. No entendí lo de Yuki ahí, pero ya no hay vallas. La única valla que te puede robar es la de tu propio equipo. Los otros ya no tienen base. Yuki, ¿qué pex? Ojo con Etorx. Está desesperado, trae nivel bajo. Lo voy a intentar robar, no va a poder.
Payan trae 11. No, no trae nivel bajo, fíjense, trae buen nivel. Marita. Sigue así. Es que le... Uy, no mames, vean la del Snorlax. Vean la del regalí. No mames, les llevó una... güey, no mames, el Snorlax de Ives le llevó un Ariliño de Navidad al Payan, güey. Pinches regalos chingones, güey. Picagot cargando, va a intentarlo. A ver qué pasa, va a estar bueno lo que va a intentar. Se ve bueno lo que va a intentar. El pedo es que, uy, esquiva el primero. Se mete. Ives lo quita, no lo deja entrar. No pudo entrar. Tremenda la defensa de él. Buen Ives, viene la ulti, la rana. Le pega uno, le pega dos, le pega tres, pero no puede con más. Ahí va Payan, va con todo contra BJ. BJ, Payan no alcanza, ve el macro, les pega. Muy buena, Yuki le pone un portal y Payan dice, ok, gracias. A Payan me lo andan carreando. A Payan me lo andan cargando. ¿Qué servicios le dan, güey? ¿Qué son los stacks? Los que cargan pesa, galleta y lentes, Master. Exactamente. Son hasta... Ojo con Mexican. Ya tuvo que salir. Ariliño no vio ni qué pedo. Ariliño arruinó la sorpresa. Ariliño no ve el mapa, güey. ¡No! ¡Será ahora! ¡Oh! Ese push es bueno. Ives contra el mundo. Ives contra el mundo, vamos a ver acá Payan qué hace. Ojo que lo mete. Se le quedó adentro, manches. Estuvo cerca, lo de Ives estuvo cerca. Aquí ya le pegan a Ives, adiós Ives. Acá abajo hay otro push muy dividido. No manches, Marita contra Picagot. No alcanzó, filerazo. Filerearon a Marita, compas. Ariliño, ¿qué anda haciendo? Ariliño anda ahí echando, curando a Picagot. Se le está pegando a Pica. Vamos a ver por acá, ¿qué pedo? Están todos juntos, bloque. Tenemos el equipo en bloque. Mientras tanto, este güey, el Mexican, haciendo lo que tiene que hacer. 3 años más tarde, el buen Mexican se va a echar a el Regileki. 4 surfs más tarde, ahí está. Vamos a ver, Pica va a tratar de sacar nivel 13. Ahí está, sí lo va a sacar. El buen Etorx, por su parte, farmeándose la jungla del rival. Buena de su parte, ¿eh? Ojito, van a vender el objetivo, al parecer. Golazos, Y van a pegarle a Yuki. No, le van a pegar a todos, güey. Picagot no creo que pueda escapar. No, sí pudo escapar. Ariliño. Buena. Mexican. Está gastando ahí esa madre. Ojo, compañero, está mal posicionado. Y sí, les dije, está mal posicionado. Lo mataron, güey. Lo sabía, lo iban a matar. Ah, no, no se murió. ¿A quién mataron entonces? Ah, chingado. Pinche. Ah, mataron a Etorx. Marita haciéndose la jungla para sacar el 13. Ariliño con nivel 10. Curando al Espíritu Santo. Miren nada más. El Ariliño me anda curando a mí. Yo no ando jugando, güey. A ver si alcanza a sacar más nivel. No, pues ya que saca. Ojo con Jupa, que también trae nivel bajo. La ulti. ¡Oh! ¡La ulti de Marita! ¡Tremenda! ¡Le dio el semillazo a toda la banda! ¡No puede ser! ¡Fantástico! Semillazo mexicano. No puede hacer nada. Por más front que quiera dar, no va a poder. Payan adentro de la base. Payan pegando. Payan nivel 15. Imposible, güey. Imposible. Ojito. Ojito, esto va a estar bueno. ¡Oh! ¡No alcanzó! ¡No alcanzó Picagol a hacer el milagro! ¡Le faltó tiempo y no lo consiguió! ¡No puede ser! ¡Ariliño, haz algo, güey! ¡Ariliño, haz algo, carnal! ¡No! ¡Es que el Ariliño no hace nada, güey! ¡No hace nada! ¡No hace absolutamente nada! ¡Ya duérmete a la verga, hombre! ¡Duérmete a la verga, hombre! ¿Han escuchado ese audio? Marita MVP, yes, estoy de acuerdo. No mames, compa. A ver, ¿cuántos kills hizo Ariliño? Curó 48,000 nada más, güey. Le faltó galleta. 51, 38, 99,000 daños del Payan y 95,000 de Marita. Suri, pues ahí más o menos, 51,000 con el Zeraora. No mames. No, casi, güey. Casi me haces poner. Casi, Ariliño, casi me haces poner la de la gente 007, pero no. Ariliño ha mejorado. Estuviste practicando, 7 asistencias. Estuvo bien. Es el jugador con más asistencias del juego, así que... Digo, de su equipo, así que está bien.
Estoy practicando, ¿eh? Hazle como que no nos dejas dormir a los vecinos. ¡Ya duérmete a la verga, hombre! ¡Duérmete a la verga! Stephanie Chan, maestra. Ese es el audio más el que les digo, está bien perro. Lo voy a buscar en la crumpe conversación. A ver, por aquí lo tengo. Está bien chido este audio, papus. Pónganselo a la banda que no se quiere dormir. Se lo tienen que poner sí o sí. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí estarían. ¿Por qué no suena, güey? Ah, no, esto no suena. ¿Qué pedo? ¿O sí? ¿Sí era? No, sí, es más que no suena. Mi celular ya no sirve, güey. Anda troleando bien duro. Cuando alguien no se quiera dormir, mándenle ese audio, güey. Ya duérmete a la verga, hombre. Se juntaron todos, ¿no? La final fue buena. Estuvo muy chida. Estuvo muy chida. Vamos a un arranque y ahorita ponemos otra Civil War, ¿va? Ganó el equipo de Marita y Payán, ¿eh? Pobre picagado, le tocó con el niño. Los equipos del niño están condenados a recibir pili. Tiene que ponerse bien chido, mira, el niño, güey. Vamos a invitar a Payán, jugó muy chido. No, Marita fue el MVP, ¿no? Marita, creo que Marita es más justo invitarla porque fue el MVP de la partida ganadora. Soy top 10 mundial con Mr. Mime. ¿Puede entrar? Sí, maestro, aunque aquí los récords y el win rate no dicen nada. Lo que importa es que sepas jugar en equipo, güey. O sea, si tienes pinche win rate de 49%, a mí no me importa, mientras sepas jugar en equipo, güey. Para mí el win rate no importa porque en las pinches partidas rápidas puedes sacar win rate bien, bien rápido. Diario se lo pongo porque no se duerme. Sí, me lo ponen. Exijo otra Civil War, a ver si puede entrar, ¿va? Ahorita pongo una Civil War. Los que ya jugaron ya no pueden entrar a Civil War, ¿va? Hazle como el perro Bermúdez. Ese es mi Sebas. Mi Cevita es el que hace la voz del perro. Marita y cuatro randoms. No, le tiró un buen paro. Le tiró un buen paro el Payán. El Payán te jugó muy chido. Gigi, me luego jugamos, bro. Gracias por haberte pasado mi Picagot. Luego hago organizada la Super Civil Wars. Son dos partidas por capitán, güey. La neta juegas bien chido, güey. Tu Garchomp es un... Es un pinche monstruo, güey. Me da mucho gusto que te lo hayan bufeado. No que mi pinche lagartija, güey. Me la nerfean. Muy chido, muy chido. Por fin me salió un anuncio. No sé ni qué es porque está en inglés. No, Crumpy. Es que Picagón es nerfeo por el Ariliño. Pica debe haber llevado al Garchomp, pero a él le gusta jugar más personajes. No es como yo que nada me caso con dos o tres. Entró Mexican Top. Hace falta que vaya jungla, amigos. Me hace falta que vaya junglosa. Dejen pensar con quién voy, a ver. Mira, traemos fuerza bruta. Entonces voy a llevar Papelation. Básicos. Así mero me lo voy a llevar. Papelation jungla. Conejo, ya jugué conejo en esta. Hola, Michuidino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Vas a ver a Confi cuando salga? Pues sí, lo juego. Cocodrilo, güey. Vamos contra el cocodrilo y en vez de el Oli, el Boti. A ver qué pedo. Blacklist, ¿era troll o pro? A veces juega chido, a veces juega más o menos, a veces trolea. Me dolía aquí. Pedo. Según yo, Chari lo bufearon por los ataques del puño y le nerfearon otra vez su ulti. Nada, mi Enoch. Nada, man, lo tenía puro vergazo a mi Charizard, güey. Lo trae puro vergazo, güey. Charizard ahorita no hace nada, güey. Ya me voy a dormir porque mañana tengo que entrar a tu clon a la escuela. Yo voy. Ah, ya dejé los básicos. Qué pendejo. Ya se habrá dormido mi pequeño. Creo que sí, es bien tarde, güey. Qué mono, está despierto. Maestra Nelly. Pone un Olimilos guapo ahí. Digo, sí, es un Olimilos. Master, pase la piel de su marrillo. Ahorita la pongo, güey. No es especializada, pero sí jala. ¿Me la creen que robarle jungla al papelín puede ser una tarea difícil? Si no, ¿lo atacas a él? ¡No, no le pegues! ¡No! ¡No le pegues, no le pegues! ¡Deja, no! ¡No le pegues, no le pegues, no le pegues! ¡Blacklist, no! ¡Mis básicos, no, Black! ¡No le peguen, güey! ¡Con esa madre cargo básicos! ¡Les vale verga, güey! Y se fueron a morir, ¿eh? Y se fueron a morir. Me lleva la verga con mi equipo, güey. Me lleva la verga con mi equipo, güey. Me lleva la verga con mi equipo, güey.
Me lleva a la verga con mi equipo, no saben jugar, güey. Amigos, primer tip, déjenlo. Que cargue básicos y peleo. Segundo tip, no vayan a morirse a lo pendejo. Tercer tip, hasta el 8.50 entra uno. ¡Oh, mames, güey! El pinche Eldegoss troleando bien culero. ¡Ay, mi Blacklist! ¡Ay, mi chiquito! ¡Ay, mi chiquito troll! ¡Ay, mi chiqui troll! ¡No te pases de verga, mi Blacklist! ¡Güey, se murieron a la verga los dos, güey! Ya cuando menos esperaba estaban muertos bien tiesos los cabrones, güey. ¿Qué chingados intentaron hacer? Solo ellos y Diosito sabe. Solo ellos y Diosito saben qué mamada intentaron hacer ahí. No alcancé a chingarlo, pero tengo que venir aquí. ¿Qué pedo con mi top laner, güey? ¿Qué pedo con el Mexican, güey? ¿Qué chingo está jugando el Mexican, güey? ¿Qué chingo estás jugando, carnal? El 8, güey. No, men. ¿Qué chingo están jugando? ¿Quién sabe? El Mexican sepa qué anda haciendo, güey. Mexican no tengo idea que esté jugando. O sea, cada que volteo hay pilín para él, güey. Mira, ni lo agarra ni nada, güey. No entiendo a qué está jugando este compa, ¿eh? ¡No te pongas en el hielo, Mexican! ¡Ya lo habías evadido, compa! Se fue. Tenemos que flipar a la de ya, güey. Vamos a pegarle a esta madre. Ah, cómo chinga el Pokémon salvaje de abajo, güey. Pinche conejo, quítate. Me estorbas. Mexican, ya pégale, güey. ¡Mexican! Están todos abajo, cabrón. Ahorita estaqueas, güey. Ah, pinche madre, güey. ¿Me lo van a robar? No, ni madres. Oh, el Mexican les está pasando, pero está dando un pinche show, pero de lo contrario que tiene que hacer el vato, güey. De lo contrario que tiene que hacer ese, güey. ¡Ah! Dio vuelta esa madre. ¡Ah! Me lo quitó, güey. Neta, le había apuntado bien y ese güey me lo quitó. Se mueven muy rápido, cuando suelto la flecha no sale. Me alcanzó a pegar, güey. Adiós, yo. Ah, mames, el Mexican. El Mexican es uno menos, güey, esta partida. Tienes que echarle gana a mi Mexican. Estás troleando bien rico, lindo, güey. Estás troleando bien rico, pero riquísimo, güey. No, güey, el tope está troleando. No, mames, lo primero que hizo fue una troleadota bien buena. Sacrifiqué por matar a ese culero, güey. Yo a huevo maté al mimo, güey. A huevo. Ese pinche... Ah, ese harto me lo voy a machetear. Me lo macheteé. El de abajo parece que ya lo ganamos. Abajo, abajo están la mayoría y se lo robaron, güey. Irme alejando. Puta madre, güey. No, no, güey, no, no tuve el daño suficiente. Mi puto nivel no valió madre. Le puse moña a esa mierda, güey. Sí.
¿Vieron que se quedó nada de daño, güey? Me faltó un puto básico antes de soltar la flecha. ¡Sujetando! Me faltó un puto básico antes de soltar la flecha. Van a estar aquí, van a estar aquí, van a estar aquí. ¡Mexican, Mexican! ¡Mexican! ¡No mames con ese güey! ¡Qué mal forky de ese compa! ¡No mames, Mexican! ¡Se te va la liebre bien gacho, güey! ¡Se te va la liebre bien gacho, carnal! Buena, buena, le hice daño a los dos. ¿Murió? Son 50 míos y 50 del Mexican. Al chile no se merece, al chile no se merece esa anotación, güey. Al chile no te la merecías, güey. Al chile, al chilindrina no, güey. Ey, dejaron objetivo, güey. Se les duerme. Ahí va el Urshifu, aguas con ese, güey. Cargando básicos. Ahora sí no me lo roban, güey. Me lo robo Marita, ando, ando meando fuera de la pinche taza del baño. Amedrentar. Que no me vayan a accesar como este cabrón. Ya me accesó, güey. Me buscó, me buscó. Y todavía no tenía ulti para aunque se hace. El Mexican le está pegando a la barda, güey. El Mexican se anda peleando. El Mexican se anda peleando con la barda. Ya háganse esa madre como Marita. ¡Ya! ¡Tú ve a pegarle, Mexican! ¡Deja esa madre! ¡Es para los tanques, lo retienen! ¡Tú ve a pegarle, Mexican! ¡Tú tienes otro trabajo! ¡Hay dos tanques, güey! A ver, no ha asegurado nada en todo el puto juego. A ver si aquí aseguro. No mames, güey. Pinche madre, Mexican. Agárralo con fuerza bruta, güey. No mames, el Mexican de una pinche partida bien culera, güey. No mames con el Mexican, güey. No, Mexican, la neta no, güey. La neta no, güey. La neta no hiciste nada. No ayudaste en nada. Me van a pegar. Le tirabas front al hombre invisible, güey. No, no mames, Mexican. Neta no, güey. Neta no, güey. Si te hubieras dado prisa, no se lo robaban, güey. ¿Qué chingo sigues al otro cabrón? Tienes dos tanques, güey. Tú ve a pegarle. Y la pinche fuerza bruta, gástatela con el que quiere robar. Aunque el Urshifu es imparable, güey. Pero de todos modos, de todos modos hace el daño, güey. Y luego el Mexican pegándole a la puta pared, güey. El Mexican peleándose. Estaba pegándole a la pared, güey, el vato. No mames. Imposible, güey. Imposible. Imposible, güey. No, Mexican, muy mal, güey. No, güey, muy mal. No, 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 no se puede hacer nada, güey. Me agarra el pinche hielo. 5, 4, 3, 2, 1. Pinche Mexican, ¿cómo le encanta trole? Güey, en top como. Güey, no te pegas, Oli, ánimo. No, men. El Mexican, neta, güey. Neta. Le pega la pared, güey. En cosa de 2 segundos pierde top lane, güey. El papín con pesa es difícil de stackear. No mames, pinche madre, Mexican. En menos, güey, neta. Mexican, neta, perdiste top lane en 2 segundos, güey. En 2 segundos perdiste top lane, güey. Y luego, traes un pinche papelín. Está el pinche conejo, güey. Déjalo cargar los básicos para el minuto 8, que llegue con todos los básicos. Haga la pela con todos los básicos cargados, güey, porque tiene que cargar. Y empieza a pegar con ritmo. Pero si tú y el pinche Eldegoss, el Blacklist, dejan el pinche conejo que yo le pegue, cargue básicos, le pegas, te haces la experiencia y pegamos con todo. No, güey, hicieron todo mal.
nos chingamos el conejo y vamos con las pinches patas abiertas a que nos parta la madre el cocodrilo, güey. Al chile, güey. Se pasaron de verga el Blacklist y el Mexican, pero horrible en top, güey. Horrible, güey. Y luego el pinche farmeo. El pinche farmeo del 9 lo ignoró Mexican. Le valió verga, güey. No existió para él. Tache al Mexican, güey. Y luego, ah, en late pegándole a la pinche... Ahí estaba el pinche... Ahí estaba el pinche... Ahí estaba la pinche Mosco, güey, pegándole a la pared, güey. Ahí está el Boswell pegándole a la pared. Y el pinche más abajo. Y luego empieza el Rayquaza, tres muertos. Y ahí está, el Mexican, viendo que yo estoy muerto, viendo que hay un Eldegoss y un Mamut correteando. Y Marita pegándole sola al pinche Flip. Y ahí está el vato, güey, con la pinche barda. No mames, Mexican. Ah, Mexican. El Mexican se flipó la barda, güey. Al chile, el Mexican se flipó una pinche barda. Ahora lo vi todo, güey. Un vato que flipa bardas, güey. No mames. Te mamaste, Mexican. Güey, no, güey. Se flipó una barda. Ahora que me pongo a ver y analizando concretamente la partida, se flipó una barda ese güey. Le dio flip a la barda. Sí te mamaste, güey. Y no, men. Nuevo meta, güey. Flipar bardas, cabrón. O sea, otro arranque en corto. Le pegó a la pared, típico machito. Rayos, qué troll. Mexican, lo hago mi hijo en solo queue. ¿Qué esperabas? Nah, güey. Vendió toda la pinche línea de top lane, güey. Neta, güey. No duró ni 2 segundos en top. No duró ni 2 segundos en top lane, ¿no? Me llegaron el cocodrilo y se los madrió. Porque sepa qué chingados andaban haciendo, men. Un Sun Sun del Gengar. Ahorita. Qué poque mamadas. Jaja. El Mexican andaba rifando unos madrazos a la barda. Y la barda tenía todos los boletos. Chingao, Mexican. Échale ganas, güey. No te apures, Oli. Ahorita lo funen en Pokémon United Latam oficial. No, güey, no funen a nadie, ¿eh? Déjenme, Mexican. Lo que pasa en el stream se debe... Bueno, quizás no se queda en el stream porque es contenido, pero los flameos del stream, al menos los flameos, se quedan en el stream. ¿No están repitiendo? No, ¿verdad? No están repitiendo. Dejen sus likes para que se vaya a repetir, Masters. Dejen su like y se vale repetir. Hay más views, hay más personas viendo el directo que likes. Es mucha banda, ¿eh? Y si a ustedes les gusta el contenido, mis ocurrencias, mis flameos, que te... Mucho es show, güey. Mucho es show. Antes era 70% show, ahora es 90%, 80% show, 20% que sí me enojo, güey. O sea, no lo tomen personal. Mi Mexican es mi compa, güey. Me cae muy bien. Troleó, ya se acabó la partida, ya borró mi cuenta nueva. Pero no ande flipando bardas. Flipar bardas está mal. ¿Te va a dar bilis? No me da bilis, maestro Mario. Dijiste la 11. Dice Bellaco que no puede entrar, no, mi Bellaco. ¿Te tengo agregado, Bellaco? Es que esa es mi Smurf. Link ya jugó, ¿no? Jugó en la Civil Wars. No, no jugó Ranked. Ya deja repetir, Oli. Ya el botón que se le pica para tirar la ulti. Dijo la 11, sí, dijo la 11, ¿eh? No me digan que me calme. Esa es la 11, porque los baneo 15 minutos. A ver, Omar Revelo. Creo que la banda quiere sangre, güey. La banda quiere baneo. Omar. Oh, mi Omar, pues ni pedo, güey. Te tocó los 15 minutos en el gulag. No, te tocó los 15 minutos en el gulag, mi papi. A ver, me voy a ir top, güey. Me voy a ir top ahora sí yo. Vámonos. Tazos de Chari. Con Chari utilizo esto. Con Charizard yo utilizo esto, Masters. La idea es lanzallamas, velocidad de movimiento y pues equilibrar las defensas. Ahí está. Ahí la ven. Oli, yo quiero conocer el gulag por primera vez. Salma, ¿es en serio? A ver, lo vas a conocer. Espérate, que ando baneando Omar. Son 15 minutos. Ahí está el gulag. Vamos contra los TR. TR, ah, mira, son TR y TS, güey. Como que se equivocó, ¿no? El chat cuando dicen la 11 son como pirañas cuando han olido sangre, sí.
Banea, me dice Marco Kulki, quiero saber qué se siente. A ver, 15 minutos. No conozco otro streamer al que le pidan baneos, güey. Eso es único de esta pinche locura que hace este streamer. El gulag es una locura. La banda me pide que los banee. La banda en mi stream me pide que los banee, güey. Y me piden que los flamee. Ah, pero no sé la gente de los grupos de Pokémon Unite Latinoamérica que no me conocen. No, eso es bien flamero, que chingue su madre. Porque no me conocen, güey. ¿Ya vieron la experiencia de Link? ¿Ya vieron cuánta experiencia tiene? Tengo más yo, eso de no, que se lo haga él. Eso funciona porque en el video está en modo práctica, señores. Vean mi experiencia, vean la de Link. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Oh, dejo que el repartir experiencia se lo haga. ¿Ya vieron? Preste usted, cabrón. Ay, güey. Te lo robaste, Link. Yo me tengo que ir. A la verga, que no se compa. No, oh, me atoré, güey. No, valgo verga. Me atoré. No sé cómo me atoré, pero me atoré. Yo ya perdí aquí. Es como si me hubieran matado. Se me atoró la pupa, güey. Se me atoró la pinche pupa en el camino y valió pilín. Uy, se apendejó. Se apendejó el Rick. Se me atoró la pinche pupa en el camino. Pero el pinche permafrost me pela la verdura. ¿Qué pedo con los tiempos? Ay, no vi el reloj. Ay, güey, estoy jugando bien culero, güey. Ahí está. Aguas, Missouri. Se me atoró la pinche pupa, güey, aquí. Es raro que se atore porque atraviesa bardas, vean. Es raro que se me atore la pupa, güey. No suele pasar. El Suri no se curó. Ahí está. Abran línea. Por ese güey nos puede pegar. Fulgilín para que no me congele ni nada. Chingue su madre. Oh, Suri, aguanta, güey. Te van a madrear. Van para abajo. Y aquí alcanzo a meter dos. Vamos a tres. Están tres stacks. Están peleando en base, pero también están haciendo lo parecido a lo que yo estoy haciendo. El sacrificio del Link estuvo bueno. Y sí, que peleen abajo también. El antiguo mapa en Ranked, ¿lo extrañas? Yo la verdad no, güey. Este me gusta porque el otro mapa, el 8, no hay nada que hacer. Y en este mapa, Simón. Bajaron los 5, carnal. O sea, güey, aprovechando que están los 5 abajo. Ah, ya están todos mis stacks. Me va a doler dejar esa cosa ahí. Pero la neta es bien importante. No, ya mamamos. No, ya mejor me subo. No, ya mamamos. Ya mejor me subo y defendemos. No, Rick. Permafrost no sirve en top, compa. Ni me mataron. Abajo hay pedo, está Marita. No, está Marita abajo. Link casi negándome el Tyranitar. No estamos todos, ¿eh? Madre, no me va a notar. Ah, está volteando alguien ese güey. No, está volteando alguien ese güey. Me gasté mi ataque. Chinga, valió pin. Saludos, maestro Fabián. ¿Cómo estás? No ando jugando tan chido. O sea, no la jugué chido. 5.50, nos van a ganar el farmeo. Que Marita abajo está haciendo una batalla algo complicada, pero creo que sí la va a ganar y va a evolucionar. Y eso que traigo los 6 stacks, güey.
hagas de pedo, compa. Aunque se vea bajo mi tirano, sí te la aplica, güey. Aquí estaba. La ulti de ese güey lo salvó de la vergüenza. Vamos acá al nivel Diego. Hay que jugar en bloque, ¿no? El eslobro está arriba, nos va a hacer un poquito de falta. Bueno, buena esa. Hacia amedrentas. Aquí se forja la batalla. Buena ulti ese güey. Me dieron ulti a mí esos güeyes, pero viene correteando ese culero. No alcancé, güey. Es demasiada vergüenza, güey. Link, pues no. Me dio la ulti, pero pues yo no vi nada. A ver los tazos del tirano, güey. No mames. Eres tú. Siempre me preguntan lo mismo. Está bien, yo contesto, pero. De la chingada, Marita, para el otro lado. Marita era por el otro lado. Hay que hacerles una V. A ver si acá se lo roban. Bueno, van a anotar. Se nos peló, Marita, una V. Una V, Marita, y no se escapa. Igual llegó el Suri, pero pues no manches. Permafrost no sirve, entiendan a la verga. Y eso que estoy solo, Cancelé ulti y la verga, estoy solo. 3 contra 1 y pues vean. Link, en vez de ayudarme, se puso a parar esa madre en una base nueva. Link, analiza las posibilidades, si esa base convenía o parar a los tres y tú pegándole a esa madre. No, hombre, analiza qué nos conviene. No traigo nivel, güey, ya no traigo nivel. Esos güeyes traen 14, vean la lechuga, trae 14, güey. No traigo nivel, güey. Mira, si Link hubiera hecho eso desde un principio, no hubiéramos muerto 3 veces. Link, ve las posibilidades, güey. Ve las posibilidades de lo que está pasando. Me abandonaste contra 3 güeyes. ¿Para qué chingas hay support si el support no va a ayudar a los que pelean? Déjalo entrar. Nos habilita farmeo, tú déjalo entrar. Ayúdanos. Ve el nivel que tenemos, ve el nivel que le podemos tirar. Si hubiéramos matado a esa cosa, hubiera sido un chingo de ventaja. Y ellos, anotar, no subieron de nivel. Link, analiza lo que tienes enfrente. Ve las posibilidades de tu equipo que está peleando. Ayúdanos. La pinche lechuga trae 14. Ni con todos los stacks estás haciendo nada, güey. A ver, aquí que me salgan unos culeros y me voy corriendo. Van a hacerse el objetivo, amigos. No va a haber de otro. Uy, se los robaron. Pero de nada va a servir. Recta final. Mames, el mapa. Pinches ultis bien pasadas de verga, me aventaron. No alcancé a pegarse. No estoy pegándole a nadie, güey. Corren de mí bien rico. Pinche mamut. Esa es de Marita. Llega el Suri. No traigo nivel y corren de mí bien chido. No, güey. No hice nada en esa partida. Ni siquiera pude anotar. No, güey. No hice nada. No hice nada esta partida, no pude hacer nada. Sujetando. Sigue así. Este mamut es bueno, ¿eh? Ahora sí ya tengo buen nivel, lechuguita. Ahora sí ya tenemos buen nivel. Sujetando. Mira, este mamut trae piedra, güey. Se mueve muy rápido el cabrón. Ese mamut se mueve muy bien, güey. Se escapa. Ese mamut se mueve muy pasada de verga, güey.
Yo no hice gran cosa, ¿eh? Voy a trolear, si me fanameas, vas a enojar, Diosito. No, juegas bien, mi Agus. Oye, Agus, hace rato que jugamos con el Picagot que nos iban ganando. Se les fue una FK, güey. Ese rival les dio vueltas y yo lo ulté y lo maté. Victoria. Marita tiró paro, güey. Yo no los alcanzaba con el tirano, ¿eh? Yo no los alcanzaba con el tirano. No me dejaban mover muy bien, que digamos. Y no era el permafrost, era la pinche mona esta, güey. La diferencia la hizo el robo al objetivo que hice. Estuvo bien. Mira, mira la otra pinche lechuga, güey. 18 kills. ¿De Molly? Dan los daños. Yo no pude hacer gran cosa, ¿eh? No pude hacer gran cosa. Pero tampoco mataron como al Mexican, güey, en top, güey, empezando la partida. No, güey, no. No defeat. No ahí. En la TF final no tiró ulti el Snorlax y nos dieron la vuelta. Ah, pero no se les fue un FK, güey. Porque vi muy... Estuvo bien cabrón, güey. Estuvo bien cabrón esa partida, güey. Nos dieron 12 puntos. Les bajaron 12 puntos, güey. 12 puntos. Marita puede ir por detrás y no aparece el recuaza. Marita activa el modo aplastar de Hulk. Se rifó, ¿eh? Marita se rifó ahí. Como que yo quise pelear, me puse atrás de la barda cuando llegaron los 5. Y nadie entró a mi posición. Y cuando llegué a pegarle al Ninetales, ya lo habían matado. Ahora sí le hicieron chido el flip a la barda. Estuvo bueno. Yo hice flip a la barda, ahora sí. No pude hacer gran cosa. La neta no jugué chido. La neta, simple y sencillamente el mamut se me escapaba, güey. Cuando por fin iba a pegar, mataban a los que iba a matar. Elegí mal. Ahí está, papus. Nada más. Ahorita me voy a cambiar para arriba con algunos de los elegidos. 7 negras, 6 verdes, Mewtwo, Periscopio, Energáfono y Concha. Así trae el Glaceon para pegar muchas veces. Estuvo buena, pero yo no jugué chido. Marita fue la que ayudó. A ver, Link ya jugó, güey. Andy no ha jugado, Agus no ha jugado, Mario no ha jugado. Dani ya jugó, pero jugó Ranked. Blacklist ya jugó, güey. Blacklist ya jugó. Natusito ya jugó, güey, también hace rato, ¿no? No me acuerdo si Natusito... Ay, díganme si Natusito ya jugó, güey. Buenas noches, Oli. ¿Y el furro? ¿Tú eres el furro, no? ¿Natusito ya jugó? Pero no jugaron Civils, no puede... No... Pregunto si Natusito ya jugó. Sí, troleó. Ah, ok. Entró Jorge, vámonos. Puros que no han jugado. Es que quiero que banda que no ha jugado, compas. De Tin, Marín, de Doping, wey, cucara, máscara, títere, fue. Yo no fui, fue, te. Pégale, que este merito fue. Cambiar posición. No he jugado Civil, pero sí Ranked. Puede entrar. Se manejan diferente. Este compa no quiere cambiar posición conmigo. No quiere entrar, señor. Segunda oportunidad. Te quiero mucho, René, TQM Master. No quiere entrar, señor. No quiere entrar. Último intento. No, Juan. Que no. Cambiar posición. Ese güey ganó, que no. Ese vato ganó. Ah, era Alessandro. Alessandro, güey. Alessandro, ganaste el de Team Marín de Doping, güey. Y no quieres entrar. ¡Vámonos! Viene la segunda Civil War. 5 centímetros. Natusito no ha jugado Civil. No, sí jugó, güey. Solo jugué la primera partida, Liberto. La Ranked. Entonces se puede quedar, güey. Si jugó Ranked, sí se puede quedar el Natusito. Ya troleé al Natusito. Pero bueno, ya habías jugado. Ya chance a los que no han jugado, güey, ahorita. Que juegue pura banda que no ha jugado, güey. Vamos a ver aquí qué pedo. Está Alessandro, Ryan, Jorgito, Dark Delta, o Dark Delt, Delter, no sé cómo se pronuncie. Amira va con Bajungla, Mario Me, Agus Deluxe, Andy, Dani, DZZZ. ¡Te pasaste verga, Mioli!
Yo quiero jugar. Ay, este vato, qué pedo, güey. Gancito, ¿tienes dignidad, güey? ¿Tienes dignidation? ¿Tienes dignidation, güey? Entras a trolear partidas, güey. Me funas en tu página con un seguidor, güey. Te burlas de los streamers. Y vienes a poner que yo quiero jugar, güey. No seas mamón, güey. Gancito, güey. No mames, güey. Primero pídeme perdón. Tráeme una chela del Oxxo y después... Después te rifas. ¿Listos? ¡Ya! Ya lo bané. Yo creo que juegan las Evils. No, mi Snowbell. Perdóname. Vamos a ver a Ami en la jungla. Va sobre el Nat del Satu. Acá también. Ojito. Ahí va el Dani pegándole al Hatu. Es que yo le digo Hatu, Satu o Chatu, pero... A ver, René. René no se va a stackear. El que se va a stackear es el mamut. René ahí haciendo la de defensor. Pero pues no, no puede. El Jupa muy bien. El Ryan muy bien. Uy, güey. Jorgito robándole. Y el mamut stackeándose bien lento, güey. Mira, pobre René no puede hacer nada. No mames, a René hasta lo pueden matar, güey. Es una mala estrategia lo que están haciendo, ¿eh? René está perdiendo su tiempo. Y el mamut tampoco va a hacer nada, men. Estaquean al defensor, no al tanque. Digo, al defensor, no al atacante. Entonces, pues... Mira, René ni siquiera fue a sus tiempos. René troleando durísimo, güey. René troleando durísimo, jugando muy mal top lane. Uy, mira. No le pudo pegar. Vean, René ni siquiera fue, güey. René está haciendo pipí, güey, en la puta barda, güey. René no hace nada, güey. Hablando de bardas, el Andy pegándole a la barda también. No, René no está haciendo nada, amigos. René no juega, no está jugando a nada, güey. Trae nivel 3, anda paseándose, no adelanta línea, no farmea, no se estaquea, le pega al aire. René no está haciendo nada. Ojito. Y luego en las rankeds, estoy jugando con ellos, me ven jugar y dicen, no, lo está flameando por nada. Güey, los estoy viendo cómo trolean. Los estoy viendo trolear, carnal. Mira, René en base otra vez. No agarró el farmeo. El pinche matchup ya tiene 77 stacks, güey. ¿Machamp se va a escapar ahí? No, mira. Le faltó el Jupa. El Jupa no le llegó a ayudar. Porque estaba en el 8. Pero bueno. Ah, René por fin. René por fin. ¡Oh, René! ¡No, René! Al fin había hecho una. ¡Ey, Master! Gracias por... ¿Qué? A ver, Master. Gracias por la baneada, Oli. Tengo unas estrellas por excelente servicio. ¡Malco Kulki! ¡Ah, Master, de nada! Gracias por las 10 estrellitas. Excelente servicio porque lo baneé. ¡Qué pedo! Ojo con Dani. Va a regresar directo. Oye, a los chingadazos. Acaban de hacer una donación Saiyajin. Gracias, Master, gracias. Ojo que el ganqueo fue abajo. Mario no puede solo, güey. Están eligiendo mal. Está... Dani debió haber peleado, pero priorizó el Charizard. No, Jorge. Uy, fue el hielo directamente, güey, no mames. Ya trae Charizard este, güey. Acá abajo, qué pedo, a ver. Como que los naranjas están troleando, güey. Menos el jungla. Al jungla lo veo más sólido, pero pues a ver. ¿Quién será ese Balto? Y güey, no mames. El Chari muy bien. Ya ultió. No hay nada que pueda hacer Andy, ¿eh? No hay nada que pueda hacer Andy aquí. Uy, sí se pudo escapar. Pero muy a huevo, güey. Caguabonga el oscuro. Qué buen servicio, no mames. Qué buen servicio de la tortuga al oscuro. El Chari se ríe de su madre. La tortuga lo saca. Estuvo buena, ¿eh? El portal va a agarrar a dos que iban a anotar. Anota el pato. Pero el overcap es de 11 nada más. Y acá arriba a ver qué pedo. El René, güey. El René ni bajó, güey. Al René le vale verga, güey. Mira, un pinche reguileki que nadie va a aprovechar, güey. René está jugando otro planeta, otro meta. A ver, René, ¿qué hace aquí? ¿Nada? Nada, amigos. Ojo con el... Ahí está el pinche mamut estaqueado, compas. No sirve hacer eso. A mí la veo un poco perdida, ¿eh? No está aportando en lugares clave.
Ami no está aportando lugares clave o la matas muy rápido, está fallando combos. Ami tiene que... No, la van a ultiar, ¿eh? La ulti del Machamp, ¿qué pedo, güey? La ulti del Machamp. La ulti del Machamp, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la ulti de Jorge, no mames? May, muy mal de Ami. Se metió a morir. Falló el combo otra vez. Güey, ¿qué pedo con la ulti? ¿Qué pedo con la ulti del Machamp? Que alguien me explique qué pasó. Andy está sacando la lechuga. Ya trae lechuga. Vamos a ver a Ami. Falló el combo otra vez. Uy, ahora no lo falló. Se lo cortaron, güey. Ami trae nivel muy bajo para hacer el jungla. Extremadamente bajo. Pero no la culpo. René no le está ayudando en nada. Sigue así. Mario Me también, pues se fue a stackear al mamut. Eso no está jalando ahorita. A René le vale verga, güey, pero increíblemente trae más nivel que el jungla. Increíble lo paralelo que puede ser eso, ¿eh? Oli, no me gustó el gulag. Me dio hambre y frío. ¡No! ¡Qué mal! Ojo. Están haciendo farmeo. Ya llegó a mi nivel 9 el jungla, güey. No, el jungla está de nivel bajísimo. Ni cuenta si no, ya les están ganando. Le cancela el combo a Ami. Gastó ulti. Al parecer, si entra otro combo del Zoroark, que está buena, ¿eh? Otro combo del Zoroark puede ser la diferencia. No, pero no pudo, ¿eh? Adiós, Jupita. No mames, güey. Fíjate. Uy, ¿se escapó el Jupa? No, no se escapó el Jupa. Lo mató el Andy. No vas a notar, padre. Andy Troll, güey. Andy Troll, güey. Andy Troll. No mames. Se salvó, no mames. Ami nivel 11. Bajísimo el nivel. Farmea, farmea, Ami. Farmea. No, Ami, ¿qué hiciste? No, Ami, te estás regalando. Es llegar de primera intención, Ami. No te esperes. Ulti del pato. No, no lo dejaron brillar. Ulti del mamut. Digo, del Machamp, no lo pudo matar al mamut, muy apenas lo mató. Ulti del con el Chari. Ojo con el Chari. No, ya valió. Se va a curar el Regi, se puede curar. Viene la lechuga. A ver, el Andy, ¿qué hace? No, ya ni madres, ¿eh? Fue a morirse el vato. Ahí está. Pilín, 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 pim, pim. Pilín, pim, pim. Pilín, pim, pim, güey. Del... lo mató esa chingadera de Regileki. Pilín, pim, pim, güey. No mames. Ojo, ojo, ojo con Azumarill. René, René, René. René va por el kill. René, 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 René consigue un kill. René consigue un kill. Ami trae nivel 11, güey. Hasta René le gana nivel. Ami tiene que ponerse las pilas. Ami tiene que ponerse las pilas. Le está faltando farmeo, kills y ese combo lo está fallando todo el tiempo. Ami, de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Ah, fierro. No, Ami, ¿dónde te sentaste? Sí, fue un problema, ¿eh? Ojito, por aquí ya se vieron Mario y los compas. Ami trae el nivel bajísimo, güey. Y corre lugares donde ya no hay farmeo, mira. Corre lugares donde ya no hay farmeo. Charizard, ¿es el objetivo? Sí, Ami está... Que necesita practicar un poco, mira. Arriba hay farmeo y Ami nunca fue, güey. El farmeo lleva horas allá arriba. Ese Scavenger lleva horas allá arriba. Recta final. Trae 12, ¿eh? Jungla nivel 12. Jungla nivel 12. Jungla nivel 12. Y el si el Charizard ultea a mí, ya valió madre. Mario con Tex hasta aquí a nivel 11. No, amigos, les ganan. Andy trae buen nivel. Pero les llevan por un montón. La tortuga subió 12. Ami está muy mal posicionada, güey. Ahí no le ayudas a nadie. Están amedrentándolos. Ese portal no fue muy bueno que digamos. Güey, Ami se murió. No mames. Ami se murió a que le cortaran el combo con la ulti de la tortuga. Voy a sacar clip para que vean. Voy a sacar clip para que vean. No, es que lo están haciendo mal, güey. Tienen que poner un bloque, una estrategia fija. Ami arriba y su equipo abajo no sirve eso. Se los van a madrear y tú no vas a alcanzar a hacer nada, Ami. Nada, o sea, no te posiciones así, no sirve de nada. Antes de ver los daños, quiero que vean la jugada para que practiquen. Esto les ayuda a mejorar a ustedes. No crean que todo es flameo.
yo ni estoy jugando y pues les estoy diciendo qué pedo. Vean la repetición, güey, de cómo se posicionó Ami, güey. Estaba todo el equipo arriba. Estaba todo el equipo arriba. Va, el equipo decide bajar. Hay visibilidad de que no hay nadie. Ami tiene que regresar para hacerle un chase a alguien o llegar por detrás, porque adelante están los tanques. Ami dice, ese es un mensaje que Ami quiere atacar un tanque. Va a atacar un tanque y vean, va a atacar un tanque y el tanque la ultea, insofacto, falla combo, pierde, no alcanza a ultear, Gigi. O sea, vean, vean cómo entra a atacar al tanque. ¿Por qué al tanque? Y el tanque decide ultearla. ¿Por qué al tanque? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no recorre? ¿Por qué mejor no decide irse por el otro lado? Por allá, rodear y llegar con la lechuga y los daños. Abajo están los daños. Arriba no le sirves a tu equipo. O te hubieras posicionado acá atrás, por acá abajo. Llegabas por abajo y los combiabas por abajo. Y se quedaban sin daños. Llegar por arriba, llegar por donde está el tanque, es llegar por donde el equipo contrario quiere que llegues. El equipo contrario, el maestro Dark te está viendo. Te está viendo. Viene por aquí. No me va a pasar. Es un Zoroar con menos nivel que yo. No lo vas a pasar. Es por debajo. Mira los que están abajo. Abajo está el pato. ¿Por qué no bajas a ultear al pato? Tu equipo ya te había dado visibilidad. Así tienen que jugar. La están troleando bien feo. Vamos a ver los daños. Ahí están los daños. 28,000 daños. Muy poquito para un Zoroark. Andy lo intentó. Andy lo intentó. René también. Ya lo demás, pues ya... ya está por demás. El Chari muy bien. Alessandro bien. Y Jorge bien. Ryan. De Ryan también tengo muchos consejos, güey. Ah, no mames, no era Ryan, era René, güey. René, de René también tengo muchos consejos, güey. Le das chance. Tu estrategia en early es muy mala, güey. Tu estrategia en early es muy mala. Le diste toda la chance a Jorge. Jorge te dio la mano al final del... No ayudaste nada, güey. Ya te vi igual jugando y trolearon atentamente Jorgita. Jorge y Jorgita, maestros. Inicio defendieron bien arriba. Ah, también, este René no fue ni siquiera al 850. René se fue a hacer una paja por allá, ¿no? ¿Me ayudan? Trolearon un poquito a Eli y Eli al final eligió mal. Son consejos, no es flameo, ¿eh? Son consejos para que ustedes puedan mejorar. Que sirva de eso este stream. Yo analizo sus movimientos y les digo, yo puedo cometer mi error, pero ese error de Ami yo creo que no me hubiera tocado, porque el jungla sí quiere que entremos. Abajo estaba el pato, güey. Abajo estaba el pato, era buscar al pato. No diré nada, solo diré gracias Mamut por robarme mi farm al principio y no dejarme anotar. Por eso no me fue a anotar, porque no tenía puntos. Pues hubiera sido, güey. Adelante también hay puntos. Adelante también hay puntos, los puedes hacer. El punto es que no te le separes a la banda, güey. La intención... la inflación afectó a costo la de las ultis, por eso no se las gastaron nadie. Jordi, Snake, Etors y Black Panther, a ver. A ver qué tal. Pinches mañosos, dice el Bellaco, no puede entrar. Le robamos todo al pobre Azumarill. No, la Azumarill llegó con buen nivel. Al final. Bueno, el posicionamiento. El Machamp, como le falló, no quiso robar a Donai. Lo mismo pensé. Deje mejor, piensa irse a un portal de Unai y va a regresar con los Pokémon. Estoy leyendo el chat, Master, pero creo que es conversación entre ustedes. Se la rifaron, la neta, todos, dice Jorgito. Hay que ser tonto para entrar y ni siquiera ultear a ninguno. Entrar a perder al chile, qué malos, mi Mayel. Es que tenía nivel... la realidad es que tenía nivel muy bajo. Le sacaban dos güeyes. A mí la de Hi-Hi, Puffy, a mi Yumi. La verdad no sé. Y el Snake está repitiendo. Se vale repetir. Si es la segunda en Ranked, se vale repetir. Natusito podría entrar a esta. Pero trolea un chingo, güey. Vamos a robar jungla. 9 anuncios seguidos. Ese Mioli ya conmigo has de llevar como $100. No, güey, lamentablemente no. Llevo 87 centavos.
tu... Dijiste que podía entrar, enseguida entro. A ver, métete. Pero no vayas a trolear, Nat. 6 Jaguar, ¿cómo estás, maestro? 6 Jaguar, bienvenido. Tampoco hay que ser cruel, bucanero. Jajaja. ¿Usa Blastoise con giro rápido? No, Master, no lo voy a usar con giro rápido porque ya tenemos... Ya tenemos... necesitamos ese. Podría usarlo con giro rápido, pero no es la idea. No, yo no lo uso con giro rápido. Siento que aportas mucho más en este meta con el surf. Oye, que sean 88 centavos. Master, muchas gracias. Allí. Muchas gracias. Es que no a todos les salen comerciales. Salen comerciales a unos. Oli, ya me sacrifiqué, me he comido 7 anuncios seguidos. Ni en los buffets trago tanto. Dios, 8 anuncios, verga. Bueno, son al principio de la partida. Según yo, no mando tantos. Estrellitas, te quiero mucho, Master. Te quiero mucho, mi Fred Jiménez, te quiero, Master. A ver si alcanzo a robarle. Me lo robó. Ah, es un árbitro jungla. Excelente. Gasté mi recurso. Me antojo que traía bien a Marucha. Y traía focus. Unas estrellas, papá. Perfecto, muy muchas mal. Gracias. Muy mal, no, muy mal ahí, muy mal. Muy mal, lo intenté, pero muy mal. No conseguí hacer nada. Ni siquiera le quité tiempo, muy mal. La neta, el vato chido que se lo llevó al oscurito y no pude hacer más. Pero si tirano jungla no va a servir. Y aquí ya se regaló ese güey. Vale, mojo las nalgas. Acá, Black Panther, no mames. ¿Con quién se anda peleando el Black Panther, güey? A ver si ahora sí puedo. Tirano jungla es lentísimo. El pedo es que sí se rifó, men. Empezó por arriba y eso sí me descompensó. Ah, cómo chinga ese, güey. Ahora sí no, me lo robas. ¡Ay, güey! ¿Con qué me mataron? No, Garden no hubiera sido. ¡Black Panther! ¡Qué troll eres, güey! ¡Qué troll eres! Y era el Pupitar. Ignora, güey. No, Black Panther, ¿a qué vas, güey? ¡Black Panther, ¿a qué vas, güey? ¡No! No estuvo bien. A veces sí conviene ir, pero eso no conviene ir para nada. Mira, ya valió madre. Nos robaron todo. No, no le están pegando, güey. No veo bolitas. No veo bolitas. ¿Y el Pikachu está solo? ¡No mames! ¿Qué pedo con el otro equipo? Ah, cabrón. Oh, se lo hicieron todo. Miren, el otro equipo tiene una composición bien mala. Sí le podemos ganar. Traigo más nivel que el otro compa. Verga. Carguemos básicos. Qué bien que el jungla haya bajado, eso me gusta. Héctor, ¿qué haces, güey? El Etrox, ¿por qué se fue a pelear hasta allá, güey, con la pupa, güey? La pupa no hace eso, güey. Etrox, no traes Greninja, güey, no manches. Ah, ya me notó esa morra. Todavía traen Pupitar ahí. Ahí viene la Gordis. Cabrón, no la tiene. Cambió ligeramente su trayectoria. Viene porque ya tiene compas. ¿Se lo roban? Se lo robó nuestra garde, Simón. Sobres, mis panas, sobres, mis panas. Abran línea para que no escapen. Exacto, abran línea, abran línea. No, güey. Ven hacia así, abrimos línea. Y fácil. Abren línea, hacen una L y condicionan, güey. No hay manera, no tienen otra cosa que hacer. Y si te accesan, te escapas por abajo. Te puedes mover rápido. El juego está planeado de una manera y hay que aprovecharla.
Traen tirano jungla. La partida está a punto de cambiar mucho ahorita, güey. Pinche pared troll, güey. A mí me madrearon. No me salve. Hice lo que pude para ayudarle al tirano que gastó ulti. Lagardeur, suéltale básicos, suéltale básicos. Está el tirano, está el tirano. Etorx, 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 Etorx. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, ya salgan de ahí, güey, ya salgan de ahí. Ya. Ah, me caí bien gordo atorarme, pero créeme, por lo más pegadito me caí gordo atorarme. No, quiero ayudar. Que no me vean y que se confíen. Por aquí. No, síguele pegando, síguele pegando. Se va a curar. No, no le pegan a esta madre esos güeyes. ¡Estrellitas! Ferdinand, gracias por las 50 estrellas, Master. Muchas gracias. Oli, 50 estrellas, papá. Muchas la gracias, Master. Se rifan con todo. Lo eché al ataque de la madre esa. Sí, abajo y efectivo, abajo objetivo. Van a la pared, Master. Para no cortar tu combo. Simón, así, 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 así. Caminando y meando. Tenemos todo, todo, todo el posicionamiento. Aquí sigue Gansito, es un troll ese, güey. No mames, dormido y mojado, güey. Ah, chingado. Wet dreams, dormido y mojado. Suena raro, Ok, al parecer están todos arriba. ¿Saben qué significa que estén todos arriba? Que no hay nadie acá. ¿Saben qué se puede hacer? Un pinche golazo. Bueno, me interrumpieron. Pero bueno, ni pedo. De haber estado todos, a lo mejor hacía. Pero bueno, está bien, vaquearon rápido. Es en corto, Creo que yo mismo me tardé en llegar, por eso me mataron. Me deletearon con odio, güey. Pero sí se podía, sí se podía. De haber estado todos, anotábamos en putiza y hubieran caído en la animación. Hubieran caído justo en la animación, se los juro. Me faltó un compañero y me faltó haberla hecho de primera intención. Me tardé ligeramente. Porque cuando caminé, estaban todos anotando, güey. Estaban todos anotando, güey. Pero yo también me tardé, por eso me cayeron los 5 cabrones. Les valió madre. No, güey, no entendieron la jugada, güey. No entendieron mi equipo no entendió mi movimiento. De que hicieran la pelea aquí en lo que corrían y yo los jalaba y matábamos a dos. No entendieron mi movimiento, está bien. No alcancé a notar, así los mataron. No alcancé a notar porque no me acompañaron, güey. Todos estaban anotando cuando yo caminé. Todos, güey. Todos estaban anotando cuando yo caminé. No pude anotar porque no me acompañaron, güey. También es un juego en equipo, no mamen. No hay flip. Yo soy el responsable de dar visibilidad. Gansito es un pendejo, güey. No le hagan caso. Gansito es un niño que quiere atención. Ya no le hagan caso. No traigo buen nivel. Ya vimos al Mew. Ahora no traigo ni buen nivel ni buena salud. No lo van a flipar. El Mew se acaba de gastar el rayo, ¿eh? Buena ahí.
Hay un muy asumida dándole me entristece los comentarios. Se ve la falta de atención en casa. Sí, es un ultra muy asumida, güey. Gancito God, alguien le está alguien nos está apoyando. Se ve al gulag por andar apoyando, por andar incentivando pendejos. Al victoria. Ignórenlo, ignórenlo. TTV MT Cat Super Smash Bros. TTV Cat. Siento que conozco a esta persona. Siento que conozco a esta persona. Reacciona si te gusta el pilín. Le causaron un sueño húmedo a ese brother. Sí. ¿Cómo le hace la tortuga Oli? ¡Caguabonga! Estoy pensando aquí algo. Una coca bien fría, mi Oli. Una coquita bien fría, Masters. Miren, nos falta una pegada a los 1400. Era de la meta de este stream. GG, GG Master, Janet, GG Master. Se viene el chavito 2.0. Güey, a lo mejor es la misma persona, güey. Me fue mal con mi tortuga. No jugué chido, güey. No jugué chido. Mollera sumida, entonces. Super sumida, güey. Es el Masher de Costa Rica. Creo que era main Pokémon Trainer. Oh, va. ¿Qué gancito no fue baneado? Sí, pero puede seguir reaccionando. Mira, fue baneado definitivamente la página. Si cierra el stream ya no le va a abrir, creo yo. A una de 1400 en la Smormi, Tadoki. No, ¿cómo es? Tadokiari. Saluda, un saludo a Curipapus Genéricos. Saluditos a los Curipapus Genéricos. ¿Cómo no? No mames, entró Marita, Black Panther y el Payan. Ah, está buena, ¿eh? Black Panther ya jugó dos, ¿no? ¿Verdad? Su segunda. ¿Lo cambia todo? Disculpen al gancito. Tiene fimosis desde la cuna. ¿Cómo le hace la tortuga Oli? Maestro Michael Monroy, por segunda vez. ¡Caguabonga! Se avienta en chido, güey. Alabada sea Marita. El gancito pendejo le pone me divierte todos los comentarios. No incentiven ese güey, ya déjenlo. No lo incentiven, ignórenlo, güey. Ignórenlo. Black Panther, no le quite la jungla al payán, güey. Pues está repitiendo Black Panther. Ya se extrañaba Marita. Hace rato jugó, Master. Ryan Insano, arruinan mi momento de diva. Oli, vente otra evolución del papelín. Ni diciéndole que se vaya a la verga el gancito porque lo toma como premio. Ah, el payán va tanque, güey. Digo, va a ADC. Ay, güey, va a support. Qué chido. Black Panther le quitó la jungla a la payaneta, ojo. Cuando se rinden, no repiten. Pero no se rindieron antes de Rayquaza, güey. No fue exactamente antes. Fue una batalla después de la batalla. ¿Cómo le haces el logro filtrando Rayquaza? Ah, estos son bien buenos, güey. Es el Troncio, es el Subagua y el Adri. Agua, es bien bueno ese, güey. Chécale, mi Oli. ¿Será Stream Snipe? Acompáñenme a averiguarlo. Estos güeyes saben que yo robo jungla. Así que no lo voy a hacer. No voy a hacer eso. Sé que un cabrón me está esperando ahí abajo, güey. Ah, no, mira. Ok, estos son muy buenos para jugar, así que hay que jugarla muy bien. ¿No sí robé?
El pajarillo no trae buen nivel. No la tiene ese, güey. Oh, mames, el Lucario ya trae velocidad extrema. Ya se los empinó, güey. Ojo, Troncio ya se los está empinando. Me va a matar aquí, me van a matar aquí. No, no te metas, niña, no te metas, niña. Ahí va la pupa, ahí va la pupa. No, la pupa no le pegó a nadie. Ojo con el heavy. El Troncio los está carreando, ojo. Mí, ese es mío, perro. Defendí lo que pude. ¿Quiere robar jungla? No se te va a hacer. No, Troncio. No, mames, sí le robó. Ah, Black Panther, no estás jugando a nada, güey. Black Panther, no estás jugando a nada, güey. Te metes un chingo. Sí me lo robó, güey. Así me lo robó mi Adri. Chinga, Black Panther, no estás jugando ni madres, güey. Black Panther, te posicionas bien mal. Hay un Lucario con Speed Extreme y vas y te metes, güey. Hay un Lucario con Speed Extreme y vas y te metes, güey. ¡Abre el puto combo! Demasiado daño, güey. Me duermo para absorber daño. No, ya trae ulti ese vato, güey. Me escapo. Es demasiado. Te sacaste el hueso ese, güey. A ver si aquí le... Oh, ¿gastó full kill? No, trae el escudo. Espérate, si alguien lo va a seguir, puede gastar el hueso y venir. Hago tiempo, absorbo daño aquí como durmiéndome. Ay, no caí, güey. No, güey, nuestro jungla no hace nada, güey. Nuestro jungla, el Black Panther es... Le quedó grande la partida, o sea, le quedó grande la partida. Son muy buenos los que estamos jugando. Contra los que estamos jugando. Y Black Panther le quedó grande, güey. Lamentablemente le quedó grande. ¡Colaborador! SMC se volvió colaborador, más bienvenido. ¡Ey! Sin incentivar, güey. Al pinche ganso, güey. Gracias, Nikos. Mises, muchas gracias, Master. Nivel 10 de Lucario. Le dieron le dio feed el jungla, güey. O sea, el Black Panther la troleó bien horrible, güey. Nos está pokeando un chingo el mío, La ulti es buena. Más stun. El Etorx que se va a hacer jungla, güey. El Etorx que se va a farmear. Etorx, vete a farmear. Al centro hay. Etorx, vete a farmear. No, Etorx, que este... Por ahí no, Etorx. Está el Lucario. No te pases de verga, Etorx. Mira, hasta Marita se puso al pedo aquí. No mames, güey. ¿A dónde con el surf? ¿A dónde, papi? ¡Dale, Thor! A nadie le vas a pegar. A nadie, pinche pájaro. Ya te conozco. ¿Cómo? Así se contra el pinche pájaro ese. Ojo con el mío. Ya duramos mucho en base. ¿Se fijan cómo no dejó al pinche pájaro? Al pinche... A la cosa es hacer su juego. El jungla ni sabe qué está pasando, güey. El jungla no tiene ni idea de qué está pasando, güey. O sea, nuestro jungla no tiene idea de qué está pasando, güey. Lleva una ulti buena ese, güey. Es lo que mejor ha hecho. Hay que ponerse verga, mi jungla. Ahí voy. Estaba ahí cargar un poco. Ya llega Tirano, ya llega, güey. Hice lo que pude por el Tirano ahí.
Buena, Tirano, buena, héroe, güey. Pero el pedo es que quedaron más. El Héctor con el Tirano está jugando chido, ¿eh? No se los robaron, güey. Ahí viene. ¿Por qué no suelta el otro brinco? ¿A dónde, mi pajarito? Hombre, se tardaron un puta madral en llegar. Se tardaron un chingo en llegar. Era en corto subir. E incluso podíamos anotar. Si ya habían vendido el objetivo, ¿qué chingados se van para abajo, güey? También ustedes. El Black Panther no hace nada, güey. No, mames, no me dejaron activar barrera de tanto pinche stun. Güey, el Black Panther no hace nada, güey. Amigos, se vale repetir sin Black Panther, güey. Lo siento por la civil ahorita, güey. Se vale repetir sin Black Panther, güey. No juega nada el güey. Jungla nivel 12, jungla nivel 12. Yo traigo 3, ya traigo también yo casi el 12, güey. No va ni un puto objetivo, güey. Llega tarde. No hace nada, güey. Le pelea a un Lucario como si él fuera también Lucario, güey. O sea, es que no conocen los Pokémon rivales, güey. Y por eso hacen burradas, güey. Déjalo, déjalo, Payán, déjalo. Chiste es que agarren a Lucario solito. Ese es mi objetivo. Se les escapó, ¿eh? No, no. Lagarde, güey, pegándole al Espíritu Santo otra vez. Escaparon con el Jupa los cabrones. Hice todo el tiempo que pude. Nuestro jungla no existe, güey. Nuestro jungla no existe. Black Panther, no existes, güey. ¿Qué te puedo decir, mi Black Panther? No existes en la partida, güey. Mira, el primero en respawnear, el jungla... Sí, mira, ¿y por qué brincas para arriba? Abajo te están anotando, no mames. Era abajo, vea, no existes, güey. No existes en la partida, Black Panther. Eres demasiado troll. Eres demasiado troll. Vamos por el flip. Esta miércoles es flip. Que les valga verga esa madre. No, le pegaron, güey. No mames, güey, neta, no mames. Ay, Black Panther, no existes. Nunca te vi pelear, güey. Solo te vi morir. Black Panther, te quedó muy grande la partida, güey. El Adri te vio, te detectó y te deletió, güey. Son muy buenos sus güeyes. Son muy buenos, pero a Black Panther la partida le quedó enorme. Y eso, señores, es por lo que Gardevoir en competitivo hay que saberse usar. No mames, yo le tiraba un chingo de front, güey, le quitaba el pinche pájaro al Dodrio. Y Black Panther se mete a la puta cocina desde atrás, güey. Elige tus rivales y pégales. Vas a recibir ping gratis, güey. Te encantó, güey, te encantó, la neta, men. Te encantó, güey, tus 54,000 de daño, güey. Casi Payán te alcanza, güey. No, muy mal, Black Panther, güey. Necesitas practicar, güey. Necesitas practicar, güey. No mames, amigos. Recibió 51,000 daño con Gardevoir, güey. Con Gardevoir. Y no se curó nada, no mames. ¿Cuántas veces le han matado a ese vato, güey? ¿Cuántas veces te mataron? Vamos a sacar cuentas. Vamos a sacar cuentas. Vamos a ver cuántos pilines. Vamos a ver cuántos pilines le insertaron al Black Panther. Ay, no. Momento pilín, güey. A ver, Pokémon Unite TV. Vamos a ver. ¿Cuántos pilines recibió este señor? Vamos a ver. Gardevoir, ABCDFGHI.
Garchomp Gardevoir, aquí está. A ver. Llegó Jung a nivel 12. Al final. Por lo tanto, la batalla, un promedio por acá, güey. 4247 HP. No mames, güey. 51,000. 51,000 de daño recibido. No, 51,300. Te voy a dejar barata. 51,000. 3. Entre 4,247. Lo mataron 12 veces siendo el jungla con un Pokémon que siempre pelea de lejos. No mames, Master. Te dieron pilín hasta para llevar, güey. Te dieron pilín hasta para llevar, güey. Oh, man. Mira, güey. Ya no juegues, güey. Ya no juegues. Ya vete a dormir, güey. Ya vete a dormir, güey. Ahorita ya andes jugando mi Black Panther. Ya vete a dormir, Black Panther. Una vez más. Que tardan. Ya duérmete, Black Panther. Ya, hoy ya no juegues, güey. Hoy ya troleaste un chingo, güey. Ah, pinche Adri culo, no me dio like, güey. Ah, cámara, Adri, no me diste like, perro. Cámara, perro, cámara. Ya ni porque te pusimos al Black Panther de ladito, güey. El pinche Black Panther le dejó nivel 10 al Troncio, güey. Está viendo que el pinche Lucario trae nivel 5 y todavía va a encadenarle combos, no mames. No, compa. Y eso que yo le robé jungla a Ladri, güey. Mira. Me banearon de Pokémon Unite LATAM. No, más, pues, ¿qué dijiste? San Pedro me acaba de confirmar el cálculo que hizo Oli. Ah, mi Black Panther, ponte chido, güey. El Oli y el Sakuli se pueden jugar y ver de Steam al mismo tiempo. No, ya no lo tengo, Master. Ah, sí, se repite sin ese, güey. No entiendo por qué se muere dos veces seguidas y no tira ulti nunca. Yo tampoco lo entiendo. Se me olvidó darte la like, hermano. Ah, pinche Adri, güey. Matemáticas Unite, sí. ¡Ey, Cés! ¿Cuándo salgo del gulag? Ah, chingado, ¿estás en el gulag, güey? Cés Saldaña. Ah, chingado, a ver, güey. Cés Saldaña. Bloqueados de todos los streams en vivo. ¿Estás en el gulag, güey? Cés Saldaña, güey. ¿No estás en el gulag, güey? ¿Puedes comentar normalmente? Ándala. Uy, voltea. Te acaban de donar. Gracias, maestro. Sin estrellas, güey. Pero rifados. No te tengo en el gulag. No te tengo en el gulag, güey. No te encuentro, güey. Hay un chingo de banda, güey. Hay un chingo de banda, güey, en el gulag. Pero tú no estás. A ver, ya me lo acabo, ya. Control, CES. Ah, no mames, me salió un resultado. Pero no aquí. Me sale un resultado en el chat. CES Aldaña en las estrellas donadas. No, güey, no estás baneado, güey, qué pedo. Porque si estuvieras baneado, definitivamente ni siquiera vieras el stream, güey, qué onda. Vayan, Marita, entro el link, a ver. Oli, vengo saliendo del gulag. Me dice el niño que si le das una despensa porque no le gustan los frijoles de aquí. Porque alguien quiere llamar la atención. Es un vato pendejo, no le presten atención, ignórenlo. Es gente muy pendeja. No trolea, no hace nada. Ah, esta vez quiero el top, esta vez quiero el top. Ah, muchacho. Héctor, que está más que repitiendo. Ah, en esta partida se repite porque el vato de ahorita, pues sí nos troleó, güey. El Black Panther. El Black Panther se vio en uno contra el Reggie. Y no. Pues no sé. Le faltó a mi Black Panther, tiene que practicar. Stream sin comentarios, no más. ¿Cuántos ha revivido del mundo de Kaiosama? Oli, al mano plateada, pero ya no juega. Oli, soy Tarty. No sé si te acuerdas de mí. ¿Tarty Genge? Ah, maestra Tarty. Sí, sí me acuerdo. Claro que me acuerdo de ti. Oli, el vato de las reacciones se salió del teletón. Les llamó para que se vean de regreso. Sí, güey, ya te la vergas, güey. Es que crean páginas, güey. Crean páginas, son muy difíciles de banear. Crean páginas solamente para reaccionar.
Es gente pendeja que no la quieren en casa, güey. Sí estoy, por culpa del pendejo el gancito. Ah, va. No, güey, Master, pero... Oli, pero nada más fueron... 50 estrellas, papá. La neta, se rifan con todo. No, mira, no estás baneado, güey. Mira, te voy a suspender 15 minutos a ver si así te cambia el... A ver si así te cambia porque... O un glitch. Pero no estás baneado, güey. Ese gancito da pena, Oli, sí, da pena total. Da pena totalmente. Total y completamente da pena, güey. Oli, me gusta divertirte en tu stream. Sí, gracias, mi Carlos Rico. Qué bueno que te diviertas, Master. ¿No, perro? Quería darle madrazo de güey. Le están robando jungla también a nuestro compa. No le robo ni madre, güey. Vaqueó el chaneque, güey, les ganó. A ver si ganó. Lo van a matar al payán. Nuestra ranita está nerfeada. A la verga, güey, con eso. No supe ni qué fue, güey. Mataron al payán. ¿O es el Ethers? Vamos al payán. Está el chaneque, güey. Y va a ir a robar. Va directamente a robar. Payán, le están robando a Letters, güey. ¿Cuántos stacks llevo? Llevo 3 stacks. Ok. No le pegué, güey, por el movimiento que hizo, güey. Va a llegar tarde ese compa, ¿eh? El Scyther va a llegar tarde. Aún así, los de abajo se pasaron de verga, güey. ¿Por qué no subieron? Marita y Link no subieron. Chicas, suban. Chicas, tenemos la posición perfecta y entre dos nos mataron. Nos hubieran ayudado, chicas. Arriba los necesitábamos. Mi Pepe. Vámonos para abajo. Todo el farmeo de la línea hay que hacerlo. Y vamos para abajo. No mames, el pinche mamut va a notar. Y la tumbó, güey. ¡Ethers! ¡Adelanta línea, güey! Ah, son fake esas madres. No, pues le valió madre. ¿Serán fake también estas? No son fake. 28 puntos, no traigo Focus Band. A ver. No, pues ya se hicieron esa madre. Ah, pues adiós, güey. Aguarden, Link es chica, sí es chica. Link y Marita pues son chicas. Apenas era la pupa, güey. Ojo con la ulti de esa madre. Vayan haciendo lo que puede. Ya llegó Link. Ya nos tumbaron todas las bases, güey. El comeback va a ser bien complicado, güey. Pero sí se puede, no se agüiten, sí se puede. Vayan robando, vayan negándome al tirano a la verga, güey. Se ve difícil la partida. A ver si podemos hacer un comeback, ¿eh? A ver si podemos hacer un comeback. Traigo 4 stacks, güey. Tengo esperanza en que algo podemos hacer. Se hicieron todo el 550. La campa. No ha evolucionado, güey. Y lo saben.
Ojo. Eso, correr a donde hay farmeo, güey. Hay mucho que podemos hacer, amigos. Oh, güey. Ah, madre, en un compa. Eso es bueno. Experiencia global. Aquí evoluciono, eh. Verga con esas ultis, verga con esos madrazos. ¿Será prudente entrar con ulti? Ah, oh, pero me deletearon, güey. O sea, es demasiado, demasiado el daño. Eso que sí cargue escudos, eh. No, pues muy mal, esta partida está yendo a la mierda, güey. Se está... Fíjate que Payán, Marita y yo nunca nos ha ido tan mal, eh. Nunca nos había ido tan mal. Es la partida que más feo nos van pegando, eh. El otro equipo, pues muy bien, güey. Héctor trae nivel bajo, pero pues todos estamos valiendo madre. Busca a su chaneque, cabrón. Dos defendiendo. Una posición muy defensiva. Una posición muy defensiva del otro equipo, ¿eh? No están proponiendo gran cosa. Uy, no mames. Héctor es gastando una ulti. Pero al menos mató a alguien. Anota, Marita, anota, Marita, anota, Marita, anota, Marita, anota, Marita, anota, no, ¿por qué te regresas? No, no, no hay nada, Marita, ¿qué te regresas? No, no, Marita, era arriba, era perfecto, anotabas, no, Marita, o a menos de que haya visto a alguien, creo que vio a alguien, pero no sé por qué se regresó. Un chingo de farm a los lados, hay que hacerlo todo. No, muy mal. Amigos, era jugar a base cambiada. Era subir todos. Se lo van a intentar robar el Electrox. Era subir todos a tumbar la base de arriba. Porque mínimo dos iban a flipar esa madre abajo. Muy mal, eh. Muy mal, amigos. Era todos aquí, güey. ¿Qué chingos hacen allá, güey? Y está este perro. Era todos chingar a este pendejo, güey. No, qué troll, güey, qué troles, amigos, qué troles. La neta, qué troll, Marita y los otros compas. Qué troll, compas, qué troll, güey, qué troll. Tres pesos de macro, güey. ¿Cuántas partidas han... Tan dormidos, güey. Tan dormidos, tan dormidos, güey. Tan dormidos, güey, tan dormidos. Tan dormidos, tan dormidísimos, güey. Están dormidísimos, cabrón. Están dormidos y lo que... ¡No mamen, amigos! Tenemos que asegurar arriba porque venía el otro pinche Reggie. ¡Están dormidos, pero cabrón! ¡Madre, güey! ¡Están dormidos! ¡Están dormidos, güey! ¡Están dormidos, pero cabrón, güey! ¡Era aquí arriba, güey! ¡Están dormidos, güey! Están dormidos, güey. Están dormidos, no mames, güey. Increíble que han troleado tan culero, güey. Increíble que han troleado, güey. Son de los mejores que tenemos y están troleando, güey. Mira, sigue peleando con el... No mames. Déjalo entrar. Mientras estaban flipando, déjalo entrar. Son 15 segundos, Link. Si está... ¡Ay, Link! ¡Link! 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 Si estás viendo que están los 5 peleando, estás viendo que van a ser 15 segundos de esa madre, ¿por qué le sigues pegando, güey? ¿Por qué le sigues pegando si ves que los 5 están acá? ¡Qué troll, Link! ¡Qué troll! ¡Pero qué troll, Link! ¡Qué troll, Link, güey! Ahorita esperando a que anote Letters. Oh, qué troll, güey, neta, qué troll. Lo que hizo fue muy troll de su parte. ¿A quién cubre, güey, del Regileki?
casi imposible, güey. ¿No es Link? ¿Es Payan? Es Link. La que se quedó con esa madre es Link. No, oh, güey. Jugaron bien mal, güey. Se pasaron de verga, güey. Arriba estaba el puro pinche chaneque solo. Y no jugaron a base cambiada. Neta, eso es básico, amigos. Es obvio que vaya al objetivo, aunque sean dos, van a ir al objetivo. Nunca van solos. A veces hasta tres para asegurar. Uno da front. Arriba estaba el puro pinche chaneque solo. Le dieron tiempo de hacerse el objetivo. Fueron cuatro a hacerse el objetivo. O sea, no, tenemos mejor. El pinche chaneque se moría. Y todo. No, oh, manches, Marita y Payán y Link troleando bien gacho abajo, güey. El único que subió fue el Héctor, güey. No, venir a tumbar en la base de arriba y proteger el Regileki y que no llegara a la base y pelear Rayquaza. Pero no vieron nada, güey. No vieron nada. Les valió verga la partida. Es increíble. Están dormidos. Marita, Link y el Payan dormidos, güey. Dormidísimos. Increíble que estén tan dormidos, amigos. Es básico. El juego va a ser cambiado cuando vamos perdiendo por tanto. Es básico. Está el puro chaneque solo. Es una jugada básica, amigos. Y luego lo de Link es peor. Está viendo que hay 5. Entra el Rey. Son 20 puntos. O lo que tenga de vida en puntos. Entra 15 segundos. Está en la pelea. Si un cabrón decide ir a anotar, trolear porque la batalla está allá. Nos hiciste falta. Marita peleó hasta el final. Nos hiciste falta, Link. Déjalo entrar. Ellos están todos allá. No van a ir a anotar. Porque si van a anotar, dejan solo el Rayquaza. Y quedan 3 o 2 contra 5. Cosa que no hiciste ir a aportar. Cuando ves que la banda está en 5, lo dejas entrar al trampolín y llegas directamente, gastas ulti y atraviesas hasta la pinche pared. ¡No trolees, Link! No mames, increíble que han troleado, ¿eh? Es que ya es lunes. No pudimos ver a 1400. No, pues es lo mejor que tengo, güey. Trolearon bien culero, güey. Marita Payan ir troleando domingo. No, se mamaron, compas. Ya no subí a 1400. No, güey, es que neta. Ay, güey. Están bien dormidos. Tienen que despertar, mis compas. Era arriba, güey. Teníamos base sola. Regileki solo. Regileki que entraba hasta nuestra base y les valió verga. ¡Qué coraje! Les valió verga. Que les quede de enseñanza que la trolearon bien feo, güey. El día que Marita troleó, güey. Ah, mira. Freud con Smurf, a ver. Marita troleando, Dios nos abandonó. 50 estrellas, Marita puede trolear lo que quiera. Sí, es muy buena, Marita. Oye, por favor, dime. ¿De no cuánto fue esa emoción? Fueron a pushar arriba, güey. Incluso matábamos al Chaneque y Chance. Wow, y les acabamos a Rileki. ¿Qué tiene ustedes? ¡510 estrellas! ¡La pasó en 510 estrellas! ¡No mames! Maestro Ferdinand, muchas gracias. Ah, pues ya saben que show, ya no estoy enojado ni con Marita, ni con Payán, ni con nadie de ellos. No entró el Froy, güey, me abandonó. Bueno, últimamente ponemos la... Eso tiene razón el Oli. Si el Regileki entra antes de Rayquaza, lo dejas entrar porque te quedas 4 contra 5. Prácticamente tu team es 4 contra 5. Sí, güey. Y no pueden ir a anotar, güey, porque la madre se desaparece en 15 segundos. Y para que un Pokémon que no sea... No tenían Dodrio. No tenían Talonflame. Para que un Pokémon vaya, anote y regrese, es desventaja para ellos. Entonces, no sé qué hizo Link, güey. Ni idea qué hizo Link. No vio Link lo que estaba pasando. Oli, te tocó la maldición en la que en cuanto te falta un poquito para el éxito, cae un... Ah, sí, güey. Sí, sí me ha tocado eso, güey. De que estamos a punto de subir y vale madre. Es el show. Ahí está una cámara... En todos nuestros cuartos hay cámaras. Ah, caray. ¿Alguien dona estrellas? Hola, señora, por flamear gente. No. Sí las leí. Pensé que eran 10 estrellas, pero no vi el 5. Amigos, ya está, creo que ya es la última partida. Ya llevamos 3 horas de stream. A la verga, güey. Pues esta es la última partida. Luego viene la civil. No, yo creo que ya es la última, güey. O bueno, una en pareja. A ver, no, pues la hago así, para que jueguen los demás.
No, pues me voy con la derrota, pero nos queda la enseñanza, nos queda la enseñanza. Tremendo, Oli, siempre superándote. ¿Con qué, Lexi? ¿Con qué? Con el flameo, pero así es. Esa ulti de Link a Marita en la TF hubiera hecho la diferencia. Ánimo. ¿Verdad que sí, Héctor? ¿Verdad que sí? Esa ulti de Link hubiera hecho la diferencia. Marita peleó hasta el final y casi gana, güey. Casi gana, Marita casi gana ahí. Pero nos abandonó bien feo Link. No, güey, nos abandonaron desde el pinche reel. No va a entrar nadie. Es juego yo, la civil. Ah, se salió alguien, no mames. Oiga, tú también la civil, Oli, para que no te desquites con los que trolean. No están. No, pues ya ni modo. Ya ni modo, amigos. Ya es tarde, güey. Llevamos 3 horas de stream. Ya es muy tarde. Oli, flameando los más grandes. No pensé que se iba a llegar a... Güey, es que maestro Fabián Mondragón, sí se mamaron, güey. Sí se mamaron. No analizaron el panorama, güey. Reguilequi para entrar a base. Base sola. Jugar a base cambiada y que el chaneque fue solo. Ni siquiera lo acompañaron. Estuvimos a punto de matarlo, aparte. Marita entraba y anotaba y subían de nivel. Anotar también da nivel, amigos. Güey, ni siquiera se llena el pinche lobby. Es que ya es tarde, güey. Entró el Erox. A ver. Ya están empezando. Ya me están empezando a hacer los anuncios. ¡Ey, maestro! ¿De qué te salió el anuncio? Vamos, banda, después de la Civil War. Besos atrás de sus rodillas desinfectadas en vez de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, mi Eric? No entendí nada de eso, güey. ¿Cuánto da de nivel anotar? Depende del gol. Depende del gol, Master. Eso sí es por gol. Creo que el estándar de 75 de experiencia al principio de la partida y después está alrededor de 270 y más adelante hasta 540, güey, porque los goles son dobles. O sea, sí, sí subes de experiencia bien cabrón, güey. Oli, se hacen memes acerca de Gancito de buena onda. Háganle memes, pero a ese güey no, güey, porque le van a dar atención a un güey que no la merece. Le dan atención a una persona que no lo merece. Oli, como reto, creo que a veces es bueno que mandes alertas en el juego, ya que sin comunicación cada quien tiene diferente sobre el macro. No, sí la mandé, maestro Thunder Tiger. Sí marco, güey. A veces hasta por marcar no pongo. Es que me salen de 8 o 10 anuncios a cada rato. ¿En serio, Eli? Son muchos, no deberían salirte tantos. Según yo mando nada más 4 como máximo, o sea, como máximo ya durante el stream. Tiene que pasar un periodo muy largo de tiempo. Gus, Alvarado, un saludito, Master. Saludito, saludito. No le hagan memes al Ganso, güey. Porque el vato va a pensar que es muy gracioso y es un pendejo. El vato va a pensar, uy, soy muy gracioso. Y no, es un auténtico pendejo, güey. No tiene nada de gracioso. Y a la gente, pues, no le gusta. Está molesta, está acosando gente, güey. A ver si algo vivo de este stack. Mira, la lechuga no le pasó nada. El Erox, eso de defenderlo hace con el mamut. Creo que con el mamut es con el único que funciona. Que no me estuniese, güey. Ay, no mames. No brinco chido. Ahí están mis 6 stacks. ¿El mamut evolucionó?
Hay que esperar. Así no lo robó. Al hielo, peleó en el hielo. ¡Estrellitas! ¡Maestro Cés! ¡Saldaña! Ya salí del gulag, Oli. Creo que sirvió que me banearas el comentario. Sí, güey. Fue un glitch, porque no estabas baneado, güey. Fue un glitch esa madre. Ya traigo los chingadazos. Oli, 50 estrellas, papá. La neta se rifan con todo. Va a haber un 720. El Galván está troleando muy, por un stack todo lo que hizo, güey. Ese girito estuvo interesante y el hielo estuvo tarde, pero no lo tenía cargado. Así que, pues, ¿qué le podemos decir a mi compa? No es su culpa. No, no evolucionó el morrillo ese, güey. Y casi se la niego otra vez. Pónganse chidos. Nuestro jungla, ¿qué nivel trae? 39 el güero, güey. Casi me duermen. Hay que ayudar por acá. Pikachu, se nos cura por tu culpa, güey. No, men. El Pikachu la cagó un poquito. No, men. Y el mamut ni bajó, güey. El Erox ni bajó. Erox, el meta es arriba ya, güey. Mala ulti de ese, güey. Erox, qué pedo, güey. Y la ulti de la lechuga es para matarlos. Estuvo bien, pero muy tarde, güey. Tu ulti muy tarde, güey. Era desde antes, cabrón. Ya que nerfina al pendejo el Urshifu, güey. Ya nerfa esa mamada. Que haga menos daño y cargue más rápido, nada más. A ver si alcanzo a hacer algo chido aquí. Se lo van a llevar, pero yo creo que los puedo matar. El mamut lo tiene que defender. Se gastó el surf. Me mataron. El güero está troleando, güey. El güero está troleando. Amigos, cabrón que hable de Gansito se ve baneado, güey. No le den importancia. Ignórenlo. Cabrón que escribe Gansito va a empezar al baneo loco sin ver su nombre, ¿eh? Baneo loco el que ponga Gansito en el chat. No me hagan bloquear la palabra, que es lo que debo de hacer. 30 puntos, los del Machamp también. A la verga, los del gordo también. Adiós, ya me mataron aquí. Oh, no alcancé a zafarme, pero mira, quedaron mal posicionados. ¿Qué pedo con el güero Stark, güey? El güero está peleando en base, güey. El güero está peleando en base y dejó evolucionar un similar. No mames, güero. Estás troleando un chingo, güero. Pero un chingo, cabrón. Un chingo, güey. Te dejé la partida ganada ahí. Estás troleando un chingo, güero. Pero un chingo, cabrón. No, güero, no mames, carnal. Me lo robó. Aún así me lo robó el cabrón ese, güey. Aún así me lo robó el vato ese. El güero en el puto gulag, güey. El güero en el gulag. La rana me puede chingar, ¿eh? Y a huevo. No, mames, el güero. Cada que volteo a ver, el güero se está muriendo. Güero, ya no mames, güey. Güero, ya no mames, neta, güero. Ya, güey. No es de importar de menos a Loli nomás. Es de mame burlarse su hija de menos 200. Recuerda que es Lunes Troll. Pero este stream no, güey. Ese stream no corresponde a Lunes Troll. El güero es el que es el troll, güey. No mames, güero. Estás troleando, pero... Mira, güey, ¿qué hace el güero? No, es el Erox, era el Erox.
Mensaje claro de que no van a pushar, güey. El Edgar se está arriesgando un chingo, ¿eh? De hecho, se arriesgó demasiado. Uy, qué rico. No, es jungla nivel 12, jungla nivel 12. Jungla nivel 12. ¿Qué pedo con él? Y esa ulti. Y esa ulti, güey. Y esa ulti antes de Rayquaza. Qué troll el mamut, güey. Y esa ulti, padre. Mira, 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 mira. El Zarengueso pegándole al hombre invisible también. Dejen farmear al mamut. No trae ulti, güey. No, güero. La neta, ponte chido, men. Qué troll te la aventaste hoy, mi güerito. Ahí farmea, tienen farmea abajo, señores. Tienen farmea abajo. Mamut, se fue a anotar el mamut. Se fue a anotar el mamut. No, mamut, te aguanta, no traes ulti. Tienes farmea abajo, güey. ¡Salo! Jordi, ¿qué estás haciendo? Esa amedrentación nada más, güey. Mames, el puta madre con el güero, güey. El primero en morir. El primero en morir, el güero, güey. Jungla nivel 12. No mames, güey. Jungla nivel 12. No, güero. No mames, güero. Ni en las civiles me dejan disfrutar, güey. Hasta en las civiles juegan bien feo, güey. Hasta en las civiles juegan bien feo. No mames. No mames, güero. Y esa ulti... Se abrieron todos, güey. Se abrieron todos. No había nadie, güey. La ulti fue para agarrarlos. Hay que tenerla activa porque te sube el ataque, te sube cosas. Y sí pegó, mi ulti sí pegó. Le pegó a uno, pero sí pegó. No siempre se la puedes pegar a 30 cabrones, güey. O sea, no mames. Le dejé la pinche partida semiganada al güero, güey. Y le valió verga. No mames, pinche madre con el güero, güey. Qué pinche coraje que entren a trolear. Hasta las pinches civils trolean, güey. Y luego la puta ulti del mamut, güey. ¿Esa puta ulti qué, güey? Pensé que era una partida solo Kioli. No, la banda de aquí, güey. Güey, los otros tenían una composición bien mala, güey. Tres tops y aún así nos ganaron, güey. Derrota. No mames, güero. Neta, no mames, compa. Neta, güero, no mames, güey. Ponte chido, güey. Me estresa que jueguen así, güey. Sí, güey. Es que vean los daños de mi equipo, güey. Vean los daños de mi equipo. Vean mi güero, güey. No, no está bien, está chido que no den, que jueguen el jungla, pero ven nomás lo que nos están dando. No mamen, compas. El tío Deoxys 20,000 más de daño, güey. El Edgar 20,000 más de daño. El Jordi 20,000 más de daño, güey. El güero, su 54, güey. Que el otro equipo haga 20,000 todos más que él. No hay pedo. No hay pedo, güero. Tú dale, güey. Es una civil. Tú dale, güey. Tú trolea todo lo que quieras, papito. Tú trolea todo lo que quieras, mi güero. No mames. Oli, soy intolerante a las ultis, por eso no las tiro. ¿quién es el jungla? El Vinas o era el jungla, güey. El Vinas o era el jungla. No hizo nada, güey. Teníamos un chingo de ventaja en early. Y después se notó como se fue a la mierda la partida lentamente, güey. Lentamente la partida se fue a la mierda. Yo no hice daño por asegurar objetivos. ¿Y cuáles pinches objetivos sacamos, güey? ¿Y cuáles pinches objetivos ganamos? Y, a ver, ¿y cuáles pinches? Bueno, al menos si es de mi equipo. Yo no hice daño porque está en objetivos. Bueno, al menos de mi equipo no, güey, no. Nos reventaron bien en top. En top sí ganamos al principio, ¿eh? El morrillo no evolucionaba. El galván no evolucionaba, güey.
no puede evolucionar, dice el tío Deoxys. No sé cómo. No, es que el güero no ejerció presión. Lo dije. Al güero le faltó un chingo. Al güero le faltó un chingo. ¿Quién fue el MVP de nuestro juego del Aerox, ¿verdad? La ulti del Aerox fue una mamada, güey. El Aerox se pasó de verga con esa ulti, güey. Ulti al 240, no mames, no se ha dejado morir. Pero bueno, güey, yo lo invité porque no se juntaba. Ya es muy tarde, no se juntaba. Zorroli, estaba probando unas medallas, pero no funcionaron. No mames, güey. Las medallas, ¿qué culpa tienen con el macro? Yo he ido, antes iba cada rato con medallas de ataque especial y no afecta tanto, güey. Afecta más que no llegues temprano y no hagas cosas así. Porque si estabas probando medallas es porque... pues porque al menos traes algo que puedes hacer. Soy el Urshifu. Ah, el Urshifu sí. Sí, el Galván. Pero no te dejamos evolucionar, güey. Chécale, mi arriba sí te la estamos dando. Las estrellas, carnal. A huevo. Ni pedo. Pobre, le estaba probando unos tacos y como era civil, pues me arriesgué al flameo. Ah, dale. Ah, igual es parte del show. No estoy enojado. Pero hay que flamear al jungla. es como el sello, güey. Si no flameo, pues no. Bueno, papus. Pasa las medallas de la lechuga. Creo que todos los streamers de Unite siempre hacemos eso como 20,000 veces, pero a ver, ahí van. De la lechuga yo utilizo, de la tortuga yo utilizo esto. Yo utilizo esto con la tortuga. Bueno, maestros, pues cuídense, ya nos vamos a descansar, se hizo tarde, ¿eh? Espero se hayan divertido con los flameos y todo. No pude robarle al güero en la jungla. Al principio troll feo con el Snorlax en early. Troles feo, ¿troleaste feo o troles feo? ¿Hubo troles feos? Es que no te entendí, mi LeBlanc. Pero jugaron bien. Estaba bien perdida mi ulti. No ayudaría con la compo. Como se estaban metiendo XD. Mimir. A Mimir, maestros. Pues bonita noche. Ahí está el set para que lo vean una vez más. Lo puso con la tortuga. Tómale captura de pantalla. ¿Ya lo tomaron? Cámara. Bueno, papus. Pues ya ni pedo. Así se gana y se pierde. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Y pues gracias por haberme acompañado más. Le voy a poner un kilo de comerciales de los que me quieran apoyar. Ahí se los pongo. Y pues nos vemos. Un besito, Lexi, y a toda la bandita. Los quiero mucho. Descansen y pues denle, rífense. Esperemos podamos disfrutar más flameos. ¿Va? ¿Qué va? Ahí se ve. Onda el outro. Vamos a poner este intro como outro. Adiós. Dios, torneo, Dios mío. No, estoy diciendo transmisión, el show ya se acabó. Es hora de mimir o hacer cositas. Huevo. Es hora de las manualidades. O sea, huevo, es que en la noche no hay ruido, te puedes concentrar, agarrar el cúter y todo. Vámonos, a mimir. Esas manualidades, no.